Muy buenas tardes. Bienvenidos nuevamente a los festejos por los 50 años del Instituto de Computación de la Facultad de Ingeniería Universidad de la República. Eh, en estos dos días, como comenté ayer, vamos a recorrer el pasado, presente y futuro del Instituto de Computación y de su vinculación con el medio a través de charlas de referentes tanto de la academia como de la industria. En el día de ayer estuvimos disfrutando varias charlas muchas históricas acerca del INCO y varias otras que, que han de alguna forma extraído la esencia del instituto y hablan un poco de qué es lo que ha pasado con él y lo que, y lo que bueno será tal vez en algún momento. Y yo la verdad no, no quedé muy conforme con algunos, con algunos análisis, así que me tomé el atrevimiento de hacer, como nadie me invitó, de hacer una presentación yo haciendo un análisis del Instituto de Computación. que es una especie de análisis antropológico, del Instituto de Computación, sinceramente yo creo que para entender el Instituto de Computación hoy hay que entenderlo no como un instituto de computación, sino como un ser humano. ¿Qué es lo que me da permiso para mí hablar en términos antropológicos? Bueno, dentro de mis títulos tengo uno que es extremadamente importante, que es el ser uruguayo. Y que básicamente eso nos habilita, casi que un este derecho de nacimiento, a mujiquear como nos guste sobre el tema que, que queramos. Así que el análisis que voy a realizar es un poco hablando de que el Instituto de Computación debe ser analizado no como un instituto, sino como un INCO, en particular un Homo Uruguayensis, un uruguayo casado de 50 años. Mi, esa es mi tesis y se los voy a demostrar a continuación. Piensen lo siguiente. En el año 63, y todo eso si quieren lo chequean con Marita, con Juan, Jolo, en el año 63, sus hermanos mayores hicieron el pedido de creación. El Imer, por ejemplo, empezó a insistir con mamá, queremos un hermanito, que nosotros te lo cuidamos, que nosotros lo vamos a tratar bien, que bueno te preocupes, todas cosas que dicen los hijos y los padres caemos en la trampa y después no se cumple. Pero claro, Don Udelar y Doña Finn ya eran personas mayores, ya eran personas mayores. Empezaron a intentar y recién tres años después, en el 66, Doña Fin queda embarazada a fines del 66 y como cualquier embarazo de persona mayor tiene de serios riesgos y de hecho el inco nace prematuro. A inicios del 67 el inco nace. Y no tenían lugar ya para meterlo dentro de la casa de tantos otros hijos que tenían, lo mandan al altillo. 67 nace el Inco. ¿Qué año para nacer? 67 estamos hablando en el medio de la Guerra Fría, Guerra de Vietnam, nace Maximiliano Guerra, aunque ustedes no lo crean. Y el tipo qué, ¿qué hacía, estaban todos con la cabeza en otra cosa. Sus padres tenían sus problemas, a los hermanos los mandaban a la escuela y a él con quien lo dejaban con una señora mayor ya, la señora IBM, que le decían el trompo, no porque estuviera dando vueltas todo el tiempo, sino porque era modelo 36044, y que dicen que hacía un ruidito horrible cada vez que hablaba un... Iii, así que era espantoso. Y el tipo estaba, ¿qué? ¿en qué ganas estaba su tiempo? Nada, Le agarraba las tarjetas de, de cumpleaños de 15 de la hermana y se ponía a hacerle agujeritos. Estaba todo el día en eso a los seis años 73 año básico para, para un niño o sea año de los seis años uno entra a la escuela qué es lo que le pasa al tipo un año de, de, de ruptura los dos padres intervenidos quirúrgicamente operación que le saca le sacaron órgano lo tuvieron 12 años postrados pobre hombre. Hasta el 85. En el 85 se recuperan, bien por el Inco, estaba contento, pero en el 85 tenía ya 18 años. Con esa vida, piensen ustedes, tener esa vida, su niñez, su preadolescencia, con esa situación, son unos rebeldes. El tipo, ¿qué tiene en su cuartito del altillo? Y tiene un mugrero. Básicamente, el tipo. Sale a buscar sillas por ahí, sale a buscar cosas, arma el cuartito, una mugre bárbara, tiene póster pegado en la pared, tenía un póster de hada, es un que había conseguido una guambia verde. Este, tiene, escuchando a Silvio Rodríguez todo el día, todo el día, todo el día, todo el día tac, se le ocurre, se tatúa un unicornio en el brazo. Podría haber sido mucho peor, se podría haber tatuado la Jenny o el escudo de Peñarol, una cosa de esa. Que a propósito, ayer me di cuenta de la similitud que tiene el Inco con Peñarol. Fíjense que el inco está diciendo, está diciendo, ah, yo tengo 50 años, yo festejo mis 50 años, lo que pasa que antes era el securc. <laughs> Festejemos los 50 años, no pasa nada. En el 86 se junta con la pedesiva. Media jipilla ella y arrancan a tener hijos. La mete dentro del cuarto, arrancan a tener hijos, él arranca a hacer changa para algunos tíos que, que, que trabajan en el ministerio y la, y la pedeciba pariendo. Arriba en el altillo, pariendo, pariendo, pariendo. A la madre no le gustaba mucho, a veces tenían algunos roces como, como cualquiera tiene con, con, con su suegra y empiezan a tener hijos. El tipo empieza a trabajar, empieza a hacer una changa, se le daba bastante bien el tema de la computación. A los 30 años, años 97, la madre ya como que a 30 años, ya es hora de irse a su casa, ¿qué le hace? Le saca un nuevo plan de estudio y la madre orgullosa, orgullosa porque es mi bebé, imagínense, prematuro, el hijo más chiquito, ¿qué le puede decir? Y ahí siguen unos años más, a los 40, ya estamos hablando del año 2007, el tipo ya era un tipo que estaba... Asentado, que venía trabajando bien, que aportaba a la casa. La madre estaba orgullosa de él, no entendía mucho qué es lo que hacía, pero ella igual le comentaba a las amigas todas esas cosas lindas que hacía con los robots que se pelean y no sé qué más. Como toda madre orgullosa, ¿no es cierto? Él no tuvo crisis a los 40, porque toda su vida fue básicamente de una crisis continua. Él era un tipo ah, tranquilo, laburante, pero ahí se quedaba en el molde. Igual a los 45 la madre le dice, Inco, vos no podés seguir en el altillo, no podés seguir con la pesiva teniendo hijos, tú amontonado ahí arriba, te vas de casa con el dolor de una madre. Y él qué hace? Se hace un ranchito en el patio. Con vista al mar, además. Que ojo que los hermanos lo junaron bastante y empezaron a edificar también al lado, que eso dentro de poco tiempo va a ser una favela. Y el tipo ahora con 50 años es un tipo laburante pero manso, un uruguayo tranquilo que le gusta tomar mate todas las tardes mirando a la rambla, que le gusta oír la música del mambo. Se pones loquita de noche y él se mueve, no sabe por qué, pero se mueve un poquito así. Cada tanto se le arriman unos gurises a la, a la puerta de la casa y le dicen, Señor, esta es la casa del terror. Y dice, Sí. Les cobra entrada. Y a los 50 años, fíjense que si fuera un instituto de computación, hubiéramos festejado a los 32, a los 64, a los 128. Pero él no, él es uruguayito, le gustan los números redondos, quiere festejar su boda de oro y ¿qué es lo que hace? compra una sanguchito, una Coca-Cola, una masita e invita a los amigos a festejar el cumpleaños. Así que sean bienvenidos a la fiesta de los 50 años del INCO, este uruguayo nuestro. Vamos a empezar con la primera charla. Eh, hay una, vamos a conectar la, la maquinola. Hay una frase que se atribuye a, a Picasso que es, eh, no sé si será cierta, pero es muy interesante, que dice, los ordenadores son inútiles, lo único que pueden hacer es dar respuestas. Y problema, el problema es cuando esas respuestas son dudosas o incorrectas, y de hecho, eh, ahora vamos a recibir a alguien cuyo nombre nosotros los jóvenes del INCO hemos eh, sabido escuchar varias veces, que es profesor de la Universidad ETH de Zurich, en Suiza, pero además un histórico del INCO. Recibamos, por favor, a Gastón Gonet. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Eh, imposible de, de mejorar la, la calidad de de la primera presentación. Así que este, voy a hacer lo que pueda. Pero quería, quería decir algunas cosas sobre el 1967 antes de empezar con, con la presentación. Porque me parece que hay, bueno, es muy difícil recordar de 60 años atrás, de eh, 50 años atrás, este, pero ¿qué era, el, ¿qué era el CCUR en el 67? o sea, 50 años, este, tenía un ayudante, un grado 1, al principio del año, ese era yo, este, se usaba la IBM 1401, que tenía 8K, y no era 8192 caracteres, eran 8000, era una máquina muy particular, que era un poco la, ayer estuvimos hablando con Cabaña, un poco la la máquina que IBM nos daba para hacer toda la computación científica que tenía la universidad, y que eso se lograba hacer en esa máquina que era muy lenta en una hora por semana. Este, pero era, fue un buen comienzo. Y nadie mencionó el proyecto de UTE, que yo creo que fue un proyecto muy importante, que, que nació en el Instituto de Matemáticas. En particular, en ese momento no estábamos en el quinto piso, estábamos en el, en el Instituto de Matemáticas. El proyecto de UTE este, era un proyecto que tenía varias partes. La parte más importante era la simulación del río Negro para establecer un, una política de generación. Y ahí este, yo participé en parte de eso. Mario Shevor. Eh, tuvo una contribución muy importante a la parte de modelación. Y, y ahí, en ese momento, una persona que trabajaba en despacho de carga en la UTE este, tuvo la muy buena idea de pasarse en comisión, Jorge Vidal. Y de ahí nunca más salió del, del, del ámbito del, del, este, del CSUR en ese momento. ¿Qué, qué fotos tengo? Del 1967, este, ahí está. Si, si usted, muy bien por Jorge, que identificó el gusano, que es donde hoy está el INCO, que era el modelo del río Uruguay, este, cerca de Salto Grande. Y este era mi grupo de ingeniería que entramos en ese año. Y que ustedes saben que en biología se habla mucho de cuando los primates bajan de los árboles a la sabana, este, que es un paso, digamos, importante en la evolución. Aparentemente, subconscientemente, nosotros queríamos demostrar que no habíamos bajado todavía del árbol. Todavía estábamos ahí. Este, hay, hay otras fotos con más este, estudiantes de ingeniería en los árboles. En el 1968, ya, o tal vez fines del 67, no tengo muy claro. Este, empieza realmente el centro a funcionar con la avenida de Luis Osing. Esta es María Rosa Capó, la secretaria del, del, del centro, muy querida por muchos de nosotros, en particular por mí. Este, y ahí no estoy seguro si estábamos ya en el, en, el, en, el, en, en el Instituto de Matemáticas o en el quinto piso. Porque el quinto piso estaba así, antes de que viniera. 68. O sea que en el quinto piso no entramos a trabajar hasta fines del 68. Pero sí, trabajábamos antes en, en la facultad y por caminos muy diversos, Juanjo, Silvia y yo trabajábamos en el 67 estudiando y preparando exámenes. Creo que estas fotos son del instituto de física, que a veces íbamos al instituto de física porque, no sé, porque tenía salones libres, algo por el estilo. ¿No? El salón de física estaba, el salón de clases estaba en el No creo que era el cuarto, Eh, hace poco correspondí con Luis Osin, que me, que me explicó que no podía venir y este, me pidió que le leyera esta, esta carta que nos mandó a todos nosotros. Estimados colegas, estudiantes y amigos, el ingeniero Vallespir tuvo la gentileza de invitarme a participar en este para mí tan emotivo acto. Lamentablemente a los 86 años de edad he limitado mis paseos a caminar o andar en bicicleta o en auto, ni siquiera la tradicional moto. Nadie se acuerda de la moto de, de, de Luis Osim, por supuesto, ni yo, que lo conocí muy bien. De todos modos, Gastón tuvo la gentileza de ofrecerse, eh, bueno, esto a transmitir el mensaje de mi parte, de modo que le agradezco la oferta y aprovecho. En el 1967, al completarme mi máster en el MIT, Tuve la oportunidad de desarrollar una amplia experiencia en el ámbito computacional, la cual junto con mi previa trayectoria de docente en secundaria, como asistente y como profesor asociado al Departamento de Ingeniería Eléctrica de la Facultad de Ingeniería, muchos de ustedes pueden recordar tal vez cuando en preparatorio se hablaba de estudiar con Elocin. Era el libro, el, aquel, bueno, este, Luis era el autor de Elocin. Este, fue la base para mi designación como primer director del Centro de Computación de la Universidad de la República. Pero la existencia de ese cargo fue posible gracias a la invalorable cooperación del doctor Manuel Sadovsky, que impulsó la adquisición de la primera computadora universitaria, la creación del centro en que funcionaría y nos guió con su amplia experiencia universitaria. Creo poder afirmar en nombre de todos los integrantes del centro que disfrutamos de un ambiente de trabajo Productividad y cooperación realmente extraordinarios. Eso tengo que estar completamente de acuerdo con Luis Osín. No podría, pues mi memoria no me lo permite, nombrar a todos los integrantes del centro, pero me tomo la libertad de nombrar algunos cuya positiva influencia fue notoria. Comienzo por Loli Dolores Alías de Saravia, a quien conocí como mi alumna en un curso de análisis matemático de preparatorios. Fue, una alumna más, fue la alumna más brillante que encontré en mi trayectoria docente. Lamento enormemente que como mi sustituta, cuando partí a Israel, le haya tocado a ella ir a la cárcel en mi lugar, cuando las fuerzas del desorden ocuparon la facultad. No quiero alargar la lista, porque de todos modos no podría nombrar a todos, pero nombraré a dos de brillante actividad, Gastón y Jorge Vidal Chapó. Les deseo a todos los integrantes del centro el mayor éxito en sus futuras actividades. Abrazos, Luis Sosín. Bueno, este, vamos al problema ahora que, del cual quería hablar, este, que son resultados incorrectos esencialmente, y por eso creo que puede ser interesante. Los slides están en inglés porque mi, mi español es uruguayo antiguo y, y además no, no, hay muchos términos que no puedo traducir. Pero entonces, ¿cuál es el problema que tenemos, sobre todo en las ciencias últimamente? Es que tenemos una cantidad de resultados muy extraños, que la, la, la medida más común de calidad de los resultados, que es el P-Value, la gente está encontrando que no son exactos. Y hay una serie de resultados muy extraños que aparecen en la literatura. Si me rasco la oreja derecha con la mano izquierda, resulta que mis hijos hacen tal cosa, son ingenieros, por ejemplo. Este, ese tipo de cosas que uno dice, hmm, esto no debe ser cierto, ¿no? Este, ¿por, qué? ¿Por qué lo encuentran estadísticamente significativo? Esto se ha reflejado en la literatura. Hay un trabajo inicial de Johnson, que analizó un montón de resultados, y sobre todo resultados que se comprobaron que no eran correctos, y descubrió que los p no podían estar bien, porque de acuerdo a ello habría, por ejemplo, uno en 20 que tendrían que estar, ser incorrectos y eran muchos más. Y propone cambiar los niveles. Identificó el problema correcto, pero presenta la solución incorrecta. El, el escándalo más grande fue con el Reproducibility Project, en el cual se analizaron, el Reproducibility Project es un proyecto eh, interuniversitario de muchos académicos que quieren tratar de reproducir resultados importantes de diversas disciplinas, y empezaron por psicología experimental, y tomaron 100 trabajos, no pudieron reproducir ni siquiera la mitad de ellos. Este, y todos, bueno, casi todos, 97 de ellos habían sido demostrados estadísticamente significativos. Esto causó un, un tsunami académico impresionante que, que todavía no se ha estabilizado, con grandes controversias en un sentido y en otro sentido. Yo creo que el reproducibility, es, es, es indiscutible que hay un problema, este, no sé si to, el, los números son los adecuados o la metodología es la adecuada, pero en el área hay un problema. Y no es un problema de esa área, solamente. Eh, Ioanidis este, publicó un, un paper que en el título lo dice todo, ¿no? ¿Por qué la mayoría de los resultados, o, eh, sí, la mayoría de los resultados publicados son falsos? En realidad, este paper no tendría sentido si todos los investigadores supieran suficiente estadística. Este, creo que es, son cosas básicas de estadística que él está criticando. Richard Nesbitt, eh, que es un personaje bastante controversial, en, en un en una, en una interview este, criticó eh, la regresión múltiple como la fuente de todo el, todos los males. Este, es un poco hacer un chivo emisario y es un poco ridículo, ¿no? Es como decir... La suma y la multiplicación están bien, pero cuidado con las restas y las divisiones, porque si usan divisiones, los resultados van a estar mal. En ese sentido es, es un poco ridículo, pero indica otro problema del área. Finalmente, este paper más reciente, que es significativo, van a ver qué es significativo porque lo voy a decir después, dice, traté un montón de cosas y el, el peligro de hacer overfitting, de tratar muchos modelos en los problemas de clasificación. Ahora ustedes dirían, bueno, ¿qué problema hay? Hay algunos resultados que están mal, en algunas disciplinas hay más resultados que están mal que en otras, este, no es un problema nuestro. Sí, es un problema nuestro. Es un problema nuestro además que tiene consecuencias un poco imprevisibles. Hay un journal que prohibió los p-values. Esto es una consecuencia, digamos, es ridículo, ¿no? Es decir, es como prohibir las integrales o algo por el estilo. Este, pero el, el, los editores, basados en que hay tantos resultados demostrados a partir de p-values que son incorrectos, deciden, bueno, no podemos usar más p-values, entonces los declaramos ilegales. Ese es el problema entonces. Voy a, voy a hablar un poco de cómo sucede, qué correcciones tenemos. Estos son temas bien generales, creo que para todo el mundo. Y después un poco más, este, dos o tres conceptos que pueden ayud ayudar a resolver estos problemas, un poquito más técnico al final. ¿Cómo sucede esto? ¿Por qué sucede? Bueno, esto sucede, en, en, en mi opinión, no es un problema ni computacional ni estadístico, es un problema metodológico. Las, los investigadores utilizan demasiados modelos, demasiadas, testean demasiados modelos, demasiadas hipótesis. Para entender qué es lo que está pasando... Déjenme hacer un pequeño... Este, la mayoría de ustedes son completamente familiares con lo que es un P-Value. Este, yo voy a explicarlo de todas maneras. Este, un P-Value es una de las medidas más populares para determinar si una hipótesis alternativa se puede aceptar sobre una hipótesis nula. Y está basado en la siguiente idea. Si tenemos un valor determinado que observamos, un número, sea el que sea, y tenemos una hipótesis nula que predice que ese valor va a tener una distribución, la técnica de utilizar un p-value es la siguiente. Observamos un valor que es muy alto, podría ser también muy bajo, pero en general es muy alto, y decidimos que ese valor de acuerdo a la hipótesis nula, es demasiado raro. No, si, si el valor está muy hacia la derecha, la probabilidad de que ocurra, el p-value es la probabilidad justamente de esa, ese uso ahí entre el valor hacia arriba y la distribución, si esa probabilidad es muy chica, entonces... Es ridículo asumir que la hipótesis nula es cierta y entonces aceptaríamos una hipótesis alternativa que proponga que el valor es más alto. O sea que esa es la esencia. La esencia de mostrar una hipótesis alternativa sobre la hipótesis nula es decir, este valor es muy raro, no lo puedo aceptar como algo que sucede normalmente. Por ejemplo, es uno en un millón, uno en 10 a la 20 o lo que sea. Lamentablemente, los p-values normales son uno en 20 en las ciencias, lo cual es raro, pero no es tan raro. ¿no? Uno en 20 es 5%, es, es, bastante, es bastante bajo. Bueno, teniendo en cuenta lo que es un p-value, y teniendo en cuenta que es una indicación de cuán raro es este evento tan poco frecuentes que sea alto, vamos a ver un ejemplo bien simple. Supongamos que tengo unos datos y los quiero este, aproximar por una recta. Y no me funciona. No me da bien. Y trato algo logarítmico y tampoco me funciona. Y trato algo con raíz cuadrada y funciona. Y tengo un p-valio de 5%. ¿Está bien? No, no está bien. Está fundamentalmente mal. Ya aquí. Porque probé tres modelos y estoy eligiendo el mejor de los tres. No estoy eligiendo un valor al azar. No estoy eligiendo un valor al azar en esa curva de distribución. Estoy eligiendo el más alto, el mejor de tres. No es lo mismo. Les voy a poner otro ejemplo más ridículo. Y esta es una forma de publicar cualquier resultado que ustedes quieran. Hay dos condiciones nomás para publicar esto, para hacer esto. Primero, no tienen que explicar cómo es que lo hacen, porque si no los van a descubrir. Y, y segundo, no tienen que decir que fui yo el que se los dije. Pero vamos a suponer que tenemos una característica X. Puede ser, por ejemplo, una enfermedad, puede ser una condición, puede ser lo que quieran. Una, una característica X que, digamos, cada individuo tiene esa característica X o no. Digamos que es algo medio patológico, entonces no hay muchos individuos que la tengan, y tenemos estudiados y tenemos 50 individuos que tienen esa característica. Y queremos sacar una conclusión científica sobre esa característica. Entonces, el método que ustedes tienen que usar para, sea lo que sea X, tener éxito, es el siguiente. Elijan una serie de factores que son razonables. Si empiezan a usar cosas que son totalmente irrazonables, los van a descubrir, ¿no? Si se empiezan a decir, si la segunda letra del apellido es una vocal, entonces, no. Eso no va a caminar. Pero no por sexo, casado o no casado, joven o viejo, etcétera, Viviendo en la ciudad, viviendo en el campo. Cosas que pueden ser razonables para, para dar esta característica. Y empiecen a tratar. ¿Hay significancia por sexo? No. ¿Por estar casado o no casado? No. Y siguen tratando. En algún momento... En particular, cuando hayan hecho más o menos 20, va a haber alguno que es significativo. Entonces, en ese momento paran. Digamos que por tener una, una mascota, un animal doméstico, entonces tenemos una significación de 2%. Y entonces, perfecto, tenemos un, lo que se llama un contingency table, este, donde tenemos x, no x, los porcentajes. Este, pet no pet y estamos prontos y podemos publicar el resultado y los diarios al otro día dicen tener, un, tener una mascota y aumenta sus chances de tener x esto es garantido de funcionar para cualquier condición no es decir no no el tener un, un animal doméstico alguna razón va a funcionar o sea que tiene una después de haber, después de haber escrito esto me llamaron la atención que XKCD, el famoso cartoon científico, tenía exactamente el mismo tema con Jelly Beans que producen acné. Y entonces dice, "No, no son los Jelly Beans que producen acné, son los Jelly Beans de algún color en particular." Entonces hay 20 colores. Entonces, bueno, claro, uno de ellos va a tener una probabilidad, un p-value este, menor que 5% y entonces al otro día en las noticias, Green Jelly Beans, este, vinculados al acné. Esto se compone, el problema este se compone con otras cosas que pueden suceder, que suceden normalmente. Por ejemplo, podemos tener una situación en la cual tenemos nuevos datos todos los días. Y bueno, en algún momento vamos a tener datos que van a comprobar nuestra teoría. Y computación no nos está haciendo un favor en este momento, en particular el software no nos está haciendo un favor en este momento, porque primero es muy fácil probar cientos de modelos y en particular algunos paquetes de software ni siquiera nos van a indicar cuántos modelos han tratado. Esa, esa, ese ejemplo anterior de la, la lineal, la logarítmica y la de la raíz cuadrada pueden pasar automáticamente sin que ni siquiera me entere que el paquete ha tratado esos, esos modelos. Y entonces estoy, resulto engañado. ¿no? Entonces, llegamos a la conclusión, por la esencia de lo que es el P-Value, importa el proceso al cual se llega al resultado y no al resultado simplemente, el resultado frío. Eso es importante porque muchas veces cuando... Y, y esto lo van a tener los que están haciendo, los que están haciendo modelos cuando hablan con los científicos, de, 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 digamos, los biólogos o los médicos o quien sea, el, el, el biólogo puede tener la impresión de que estos resultados son significativos, sí son significativos. Este, esto es en sí, de por sí, es significativo. ¿Por qué lo vamos a descartar? Y bueno, lo vamos a descartar porque hicimos las cosas mal. Es como, es equivalente a ver quién ganó la lotería e ir a entrevistar a esa persona y decir, qué fácil es ganar la lotería, ¿no? Usted la ganó. Bueno, esto es más o menos lo mismo. Es encontrar un valor que satisface al azar esta condición de ser raro. Este, ¿Cómo podemos corregir por esto? Este, en el escenario clásico de, de, de modelación, este, nosotros usamos un esquema en el cual tenemos datos que usamos para entrenar el modelo, optimizamos los parámetros y tenemos datos para testear y validamos el modelo con sus, para, sus parámetros óptimos. Pero esto es para ser usado solamente, los, los datos de, de testing tienen que ser usados solo una vez. Si los usamos muchas veces, caemos en el problema anterior. Y eso presenta un problema. Porque si yo voy a, a un biólogo que ha criado ratones, que los ha entrenado, que los ha modificado, que los ha testeado, etcétera, etcétera, y le digo sus resultados, sí, probé un modelo lineal y no funciona y no puedo probar más nada, no funciona. En la realidad de la investigación hoy en día, eso es impensable. Sean ratones, sean humanos, sea el experimento que sea, los experimentos en general son muy caros y no se puede decir, bueno, probamos tres modelos, ninguno de los tres pasó el test, este, o sea que no, cualquier cosa que hagamos más no sirve. La presión es demasiado grande. Para nosotros como computadores también. ¿no? Existe una corrección que se le atribuye a Bonferroni, que es más de tiene más de 50 años, que simplemente poniéndola en forma simple, si vamos a testear 20 hipótesis para un p-value de 5%, tenemos que conseguir que una de las 20 hipótesis pase con 5% dividido 20. Esa es una corrección este, que nunca nos va a dar un error. Es un poco pesimista. En particular es pesimista cuando los modelos no son independientes. Pero más vale ser pesimista y no hacer un error en ese sentido. ¿no? Es, es mejor no hacer un error. Pero ven inmediatamente la dificultad de que el p-value cuando trato muchos modelos se me disminuye enormemente. ¿no? El problema de Bonferroni es que es muy difícil estimar cuando los modelos no son este, independientes. Y, y además, hay otro problema más serio, que es el siguiente. Supongamos que tenemos un, un fenómeno que es significativo, pero que con los datos que tenemos es significativo solamente a un nivel de 1%. En el, modem, en el momento que tratamos 10 o 20 modelos, perdimos la señal. Porque si tratamos 10 modelos y encontramos el correcto, pero es solo correcto a un nivel de un 1%, por Bonferroni diríamos, bueno, tenemos un pivalio de 10%. O sea que si la señal es débil, al tratar muchos modelos, automáticamente estamos diluyendo la señal y la perdemos, no la podemos apreciar. Bueno, esto es un poco lo que decía antes. Para nosotros, un dato es, es, una, es una fila. Este, para un médico, puede ser un paciente que es muy caro, que es muy difícil de conseguir. Para un biólogo, puede ser un, un ratón este, con horas de trabajo, con, con mucho costo. Y entonces, es virtualmente imposible tirar los datos cuando el modelo, cuando no conseguimos un modelo que funciona. Entonces, ¿qué hacemos? Bueno, mucha gente diría inmediatamente, lo que hay que hacer es pensar, estudiar cuidadosamente qué son los modelos que pueden funcionar y testear solo una vez. Y si no funciona, no funciona. Bueno, no. Tenemos que hacer un poco mejor. Entonces ahora voy a entrar en la segunda parte, es un poco más técnica, este, donde voy a explorar una serie de ideas, un par de ideas en realidad, de cómo mejorar esta situación. Y en definitiva, sabemos que si tratamos de mejorar nuestro P-Value, y eso es lo único que hacemos, vamos a ir al fracaso. Entonces tenemos que encontrar otra alternativa. Entonces, la idea es la siguiente. Sabemos que si probamos con p values, optimizamos, digámoslo así, este, si tratamos más de uno para optimizar, vamos a fracasar, porque vamos a diluir la señal. Entonces, lo importante sería conseguir otras medidas ortogonales que indiquen también la calidad y que podamos seleccionar en base a esas otras medidas. Y esa es la idea fundamental. Y entonces lo que queremos hacer es preseleccionar el modelo que promete más y testearlo solamente una vez. Y si, y si no funciona, no, ahí hicimos nuestro mejor esfuerzo y no funciona. Y puede ser, y hay que admitirlo, y la gente lo tiene que admitir, que hay veces que no se puede predecir un resultado. Porque no tenemos los datos suficientes. No tenemos suficiente información para poder predecir la característica X esta que estábamos hablando. Tengo que introducir cuatro términos acá. Este, transferencia de errores, centro de masas, volumen y steepness. ¿Cómo se traduce eso? Que cae de repente, precipicio. Lo voy a, lo voy a introducir esos conceptos con una foto de alguien la conoce no muy 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 cerca es roraima entre la frontera entre brasil y venezuela es una de estas grandes mesetas ¿Hm? Te pude muy bien, muchas gracias. Eh, en Venezuela, ¿no? Hay... <laughs> Te caíste en algún momento. Entonces, imaginen este como nuestro landscape, nuestro paisaje de optimización. Lo que queremos optimizar es hacia arriba, o sea, la calidad de la solución que estamos buscando es hacia arriba. El espacio de los parámetros, por ejemplo, en el caso que teníamos un modelo lineal, que tenemos dos parámetros, es lo que tenemos las coordenadas geográficas. La noción de transferencia de errores es simplemente que podemos pensar que si modificamos un poco los datos, esa modificación de datos se traduce en una modificación de los parámetros. Si tuviéramos un modelo lineal de dos variables, como dijimos acá, y dos datos nomás, eso es absolutamente cierto, y además se traduciría linealmente. En general, podemos asumir que cuando perturbamos los datos, se repercute en una... Per eh, cuando, y optimizamos se repercute en, una, en un, una modificación de los parámetros. Es como decir, si, si tenemos error, nos movemos un poquito en este, en este espacio de los parámetros. Entonces, en, ese en, en, este, en este contexto, interesa una solución como esta meseta. Una solución que es óptima y cubre mucho espacio. Porque entonces quiere decir que podemos tener mucho error y no salimos, no nos caemos fuera de la meseta. Es decir, si tomamos como solución el medio de la meseta, podemos tolerar una cantidad de error manteniendo prácticamente la misma calidad de la solución. Por otra parte, y ahora viene el concepto de centro de gravedad. No queremos tomar una solución que está al borde del precipicio. Porque si tomamos una solución al borde del precipicio, nos movemos un poco y ¡pumba!, nos caemos. Entonces queremos tomar una solución que está lo más lejos posible de los bordes. En general, el centro de masa es el centro de masa del, de la superficie, el centro de gravedad de la superficie. Es una buena opción. Finalmente, queremos que esta meseta sea lo más grande posible, y en ese sentido es el, el volumen. Queremos que la meseta, y en particular si tenemos dos soluciones, una tal vez que es un poquito mejor, pero que tiene solo una, una superficie chiquitita allá arriba, y una solución más o menos comparable, pero que tiene una gran superficie. Claramente vamos a elegir la que tenga la mayor superficie, porque superficie, en este, en este caso, está asociada con la estabilidad de que podemos tener errores y no salimos de la parte óptima. Finalmente, el último concepto, steepness, el precipicio, en realidad esta no es una buena solución. A mí la, la, la figura es más linda, pero sería más lindo tener una montaña suave. Cosa de que si nos estamos yendo mucho, no caemos violentamente. Si nos estamos yendo mucho, caemos suavemente y no a un precipicio. Es decir, no queremos que la solución se nos deteriore violentamente de un momento al otro. Bueno, esos son los conceptos generales. Vamos a ver cómo los aplicamos en dos casos. El primero es shuffling, que sería. ¿Cómo es este, mezclar las cartas, no? Este, Barajar. Este, la idea es muy simple. Vamos a, como, como este, función inicial, vamos a agregar datos completamente aleatorios, resolver el problema, y si nuestro problema utiliza algunos de estos datos aleatorios, entonces la solución es inútil. Más o menos para ponerlo en un poco de contexto, en el caso clásico de Machine Learning tenemos una matriz donde las filas son las observaciones, las columnas son los datos independientes y la variable dependiente es esa y la solución es X. Si fuera un modelo lineal esto sería simplemente A por X aproximado a B, pero puede ser cualquier tipo de cosas, puede ser un, un random forest, puede ser lo que quieran. Lo que vamos a hacer entonces es lo siguiente, vamos a tomar una cantidad de columnas igual a, la, igual a las de A, pero que sean completamente al azar. Entonces vamos a resolver ese problema y si en la solución X estamos usando las variables segundas, entonces nuestra solución es inútil, no vale, no vale la pena ni siquiera considerarla. ¿no? Pues estamos basándonos en datos al azar que obviamente están mal. Es decir, que obviamente no contribuyen nada. Este, en el caso de random forests, eh, bosques aleatorios, digamos, lo que, digamos que tendríamos menos de 25 columnas y en el nodo principal testeamos por la columna séptima. Si es menor que 4.5 nos vamos a la izquierda testeamos por A1, la primer columna. En el lado derecho testeamos por A25. Bip. No. No funciona. Esa es una columna aleatoria, o sea que todo este árbol que tenemos aquí no está bien resuelto. No lo podemos. Todos los puntos que tenemos de ese lado no los podemos resolver bien. Esto se puede cuantificar, por supuesto, y podemos hablar del número de nodos que quedan mal discriminados. Y tomar la mejor solución que tenga el menor número de nodos. Y ahora el número de nodos incorrectos es un poco el inverso de nuestra superficie de la meseta. Es decir, cuanto más puntos tenemos, más chica es nuestra meseta. La siguiente idea y la última es resilience. No sé cómo se traduce resilience. ¿Resiliencia? Ah, qué bueno. Es, se suda, se suda traducción. Este, resilience es la habilidad de un sistema de, maneja, de, de tolerar el cambio y seguir funcionando. Esto se aplica mucho en ingeniería eléctrica, por ejemplo, para saber si la red de distribución eléctrica es resilient, quiere decir si se cortan algunas partes si sí puede seguir funcionando. Nosotros lo vamos a aplicar a nuestras medidas. Y para saltar un poco, este, ir más rápido, vamos a hablar del algoritmo de Nearest Neighbor, que el algoritmo de Nearest Neighbor funciona de la siguiente manera. Vamos a suponer que tenemos un, una serie de puntos rojos y azules y queremos decidir si un punto es rojo o azul de acuerdo a cuál es el este vecino más cercano que tiene. Entonces, por ejemplo, si hubiéramos sacado este punto y lo queremos testear, este que está en el medio del círculo, entonces claramente lo vamos a decidir correctamente porque su vecino más cercano también es azul. Pero probablemente ese azul arriba a la derecha, si lo sacamos, el vecino más cercano va a ser rojo y lo vamos a predecir como rojo o sea que es incorrecto ese es el algoritmo de nearest neighbor la, la resiliencia es lo siguiente en este momento la resiliencia es estudiar cuánto podemos mover los puntos aleatoriamente es decir agregarle este ruido hasta que cada uno de estos empiece a predecir correctamente o incorrectamente. Es decir, puede haber correcciones, puede haber cambios que mejoren, en general los cambios van a empeorar. Y entonces de esta manera podemos medir efectivamente cuánto empeora una solución cuando agregamos ruido. Y esa es otra de nuestras medidas del ancho de la meseta. Cuanto más resiliencia tenemos, más nos gusta la solución, más la podemos modificar y sigue dando los resultados correctos. Bueno, eso es exactamente lo que dije. Este, y hay que, hay que siempre tener en cuenta que estamos en este, dimensiones ortogonales, que no estamos optimizando. El número de errores, estamos optimizando algo distinto. Si optimizamos el número de errores, caemos en el problema del p que mencionamos antes. Bueno, y aquí con esto quiero terminar. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, muy bien. Hermosa foto, ¿verdad? Me llamó la atención algo, que en las fotos, no sé si vieron, que básicamente el Inco, la evolución, ha sido pasar de ocupar el del lugar de un burro con cuernos a un gusano. Lo cual en realidad es positivo porque el gusano se puede transformar en mariposa o morir ahogado en mezcal. O sea, vamos viendo lo que hacemos. Bueno, hoy vamos a hablar bastante sobre vínculos. Eh, y en particular sobre vínculos entre industria y academia. No sé si sabían que la, la religión, hay algunas teorías que dicen que la religión es un mecanismo que se creó justamente para establecer vínculos entre poblaciones diversas en pro de objetivos comunes. Por suerte, no es la única forma de hacerlo, y de hecho, de eso nos va a hablar aquí el jefe de seguridad de información de Tilsor, y además, sí, te voy a presentar con todas con todas las letras. Y el miembro del Comité Ejecutivo del ICT Forbe, Eduardo Jiménez. Gracias. Bueno, yo vengo a hablar hoy eh, un poco con el gorro de Tilsor, digamos, ¿no? Este, pero no puedo impedir mencionar que yo alguna vez fui parte también de, de esa experiencia y esa locura que fue el INCO. Y yo le comentaba a un amigo ayer este, acá, yo me siento contento de, de haber participado un poco ahí entre el 87 y el 93 porque tuve la suerte de, de ver triunfar una, una revolución, creo que no le pasa a mucha gente, o ha habido muchas fallidas, y pienso que el INCO este, fue un cambio significativo que, que cambió muchas cosas y que tuvo todos los ingredientes de, de una revolución, ¿no? este, desde, sus, desde la, toda la gente que participó hasta bueno, este, sus excesos también, este, y bueno, pero... Algo consolidado y algo muy lindo para mí. Bueno, vamos este, entonces un poco a, lo que, a lo, lo que nos ocupa hoy, que yo quiero hablarles de una cosa que se llama ICT4B. No sé si hay ustedes, ¿cuántos escucharon hablar de ICT4B? ¿Alguien? Algunos. Eh, bastantes. Bueno, bien, mejor. La idea un poco de esta charla es contarles qué es eso y por qué nosotros en TILSOR estamos participando de, de esa iniciativa que nos parece una buena iniciativa y que nos parece que tiene muchas, eh, muchos puntos... Interesantes que, que queremos compartir con ustedes. Así que un poco la, la charla va a tener esas tres partes: qué es, por qué estamos y después algunas reflexiones este, personales sobre lo que ha cambiado en estos yo diría, últimos 20 años, un poco lo que tiene que ver con la RD y con hacer investigación y hacer innovación. ¿OK? Primero, ¿qué es ICT4B? Bueno, eh, el punto de partida un poco de, de, esta, de esta idea es. Eh, ICT4B es un, es un centro tecnológico, es un modelo que está aplicando la ANI, que se usa en otros lugares del mundo también. ¿okay? Es un centro tecnológico de TIC y de verticales. Es decir, la idea atrás de esto es que las TIC han funcionado en estos, eh, en estos últimos años como una locomotora de la innovación en distintos verticales, en distintas cadenas económicas. ¿okay? Eh, si nos retrotraemos un poco, no sé, a... a a los años 90, cuando apareció el email, el internet, eso cambió muchas cosas en las empresas. Por ejemplo, la manera en la cual comunicaban entre distintos sitios geográficos. ¿no? Ya no se mandaban más cartas, ahora había, eh, había la posibilidad de intercambiar por medios electrónicos. Eh. Ese cambio se fue un poco acelerando de la mano de las TICs. No sé, en los años 2000 aparece toda la posibilidad de la desmaterialización, de eliminar el papel y transformar todo en transacciones electrónicas. ¿Okay? Eso cambia significativamente todo lo que es este, ventas y retail. ¿no? O sea, aparece, por ejemplo, Amazon, que vende todo por Internet. ¿Okay? Aparece también la posibilidad de hacer transacciones con el gobierno, actualidad de, de iGovernment. Nuevamente las TICs, aparece toda la idea de movilidad, por ejemplo, con el iPhone. Y bueno, y hoy día, si quieren, todavía ese cambio se, se está acelerando cada vez más, un poco esa es la metáfora del, del tren que va cada vez más rápido, este, eh, con cosas como Internet de las Cosas, Big Data, los datos masivos, la Industria 4.0, etcétera. Pero las TIC siempre ha sido como un motor de eso. ¿okay? Entonces, la idea de esto es un centro tecnológico que se focaliza en la aplicación de las TIC a verticales económicas. Por vertical económica entiendo, por ejemplo, el sector energía o, o petróleo o eh, agricultura, etc., con la idea de potenciar la innovación en esos sectores. ¿Okay? Bien, y si tuviéramos que resumir el concepto de qué es un centro tecnológico, qué es ICT4B, digamos, eh, bueno, podríamos hacerlo en estas tres frases. Es, es un centro interdisciplinario, primero, ese es un punto importante, okay, que hace investigación, de desarrollo, desarrollo e innovación en el área de las TIC. Eh, y su interacción con varios sectores verticales de la economía. O sea que tenemos este, interdisciplinario y eh, verticales, ¿okay? que pretende jugar un rol mayor digamos, en el desarrollo de capacidades de innovación y de aplicación a la creación de valor ¿okay? en esas cadenas económicas para mejorar la competitividad y la sustentabilidad, ¿okay? y que está concebido como una alianza entre varios actores. ¿okay? Esa es otra idea un poco clave. Eh, tanto de la industria como de la academia, públicos y privados, acá y en el extranjero. ¿Okay? O sea que, de alguna manera, en esta idea están no sé, esas especies de ejes, ¿okay? este, entre la academia y la industria, eh, investigar e innovar, que es el nombre de crear algo nuevo, tanto en la academia como en la industria, ¿okay? y Uruguay y el mundo. Y en el centro, un poco, la idea es... Eh, algunas cosas que pueden parecer un poco triviales pero que cambian, me parece, significativamente la forma de trabajar. Una es de trabajar todos juntos en un mismo local, ¿OK? Entre todos esos actores. Eh, y otra es la de favorizar o funcionar como un hub, digamos, si, si dijéramos en inglés, que articule y conecte, digamos, esos distintos ejes, ¿OK? Y eso, concretamente, ¿cómo funciona? Bueno, funciona a través de distintas dinámicas, ¿OK? Que, que se aplican. La, la principal es eh, la idea de proyecto, ¿OK? Hay proyectos entre esos actores que se desarrollan en el seno de ICT4B, ¿ok? y esos proyectos tienen algunas características, algunas reglas. Este, eh, una es que siempre hay que mezclar. ¿ok? Este, un proyecto tiene que tener por lo menos dos actores distintos. ¿ok? Por ejemplo, un partner industrial y una universidad. O si es un proyecto más puramente académico, tiene que interesar por lo menos a dos universidades diferentes. ¿Okay? Hay quizás una sola cosa que no se puede hacer en ICT4B, que es decir, yo hago un proyecto, eh, yo conmigo, con la gente de mi grupo. ¿okay? La idea es un poco eh, que haya sinergia entre los distintos actores, entonces mezclar. ¿okay? Eh, otra idea un poco clave es el desarrollar plataformas. ¿okay? Por ejemplo, ICT4B trabaja en una plataforma de Big Data con la idea de, de evitar que en el país haya múltiples inversiones digamos de. La misma cosa varias veces, es decir, si uno habla con distintos actores, no sé, hay mucha gente que quiere hacer una plataforma para explotar todos los datos del agro, hay muchísimos datos recolectados por este, muchas organizaciones, el, el INEA, las redes CREA, etc. ¿Okay? Hay otra gente que quiere utilizar eso para hacer, no sé, UTE, por ejemplo, para hacer este Smart Grid, ¿Okay? hay otra gente, Antel, que quisiera también explotar... Eh, otro tipo de datos masivos que acumula. Bueno, que cada uno desarrolle su propia plataforma es de alguna manera una manera de desperdiciar recursos, o sea que la idea es tener algún, alguna plataforma común y multitenant que pueda ser utilizada por todos. Bueno, prototipar, usar laboratorios eh, ciudadanos, distintas metodologías. Otra idea clave es eh, unir fuerzas trayendo investigadores y mandando gente nuestra afuera. Okay. Eh, este, hemos invitado a eh, distintos investigadores. Eh, que vienen bueno a hacer una estadía, este, a participar en workshops, etc. También mandamos y becamos gente con recursos que vaya a estudiar afuera. Eh, y después hay una cantidad de, de, de ¿cómo decirlo? De, de, de técnicas que utilizamos, ok, este, de dinámicas, ahí está, esa es la palabra que buscaba. Eh, como workshops, como seminarios, como tormentas de ideas que organizamos entre esos actores, eh, como grupos de lectura que se focalizan en aprender o en ganar en conocimiento en un cierto tema, cursos de posgrado, formación continua, eh, distintas dinámicas un poco para favorecer la, in, la innovación entre esos actores. Eh, otra idea clave un poco es que ICT4B trata de cubrir toda la cadena, digamos, de, digamos desde el surgimiento de, las, de, las, de, de, la, de ideas nuevas, digamos, ¿no? hasta concebir las soluciones, hacer prototipos. La única cosa que nosotros no hacemos es eh, empaquetar y comercializar. ¿okay? Pero, todo lo que tenga que ver desde los problemas de IP hasta prototipar correctamente las cosas y hallar una solución a, a un cierto problema, digamos, es algo que nos parece de, de nuestro dominio, del dominio de City4Me. Eh, bueno, una idea básica, como es, un, un, digamos, una organización que trata de vincular academia con industrias, tener un buen también este, vínculo con todo el ecosistema empresarial y de emprendimiento. Y, obviamente, interactuando con también todos los organismos que establecen regulaciones y políticas globales a nivel nacional. Eh, actualmente eh, somos 17 partners, si no me equivoco, si la cuenta no me sale mal, en la cual está las cuatro universidades, OK, eh, eso me parece importante. Toda la, el, toda la, la academia, digamos, de, de Uruguay está representada. Eh, Empresas privadas también, que van, este, muchas son empresas eh, de informática, pero también está, por ejemplo, CSI Ingenieros, ¿okay? que es típicamente una empresa de ingeniería en un sentido más, este, más, más clásico. ¿okay? Eh, dos empresas públicas, originalmente Antel, eh, ahora hace poco UTE también se acaba de incorporar, el directorio acaba de aprobar la entrada en ICT4B. ¿okay? Y después también agencias públicas, como que línea y el LATU. ¿okay? O sea que... Eh, es un sistema abierto aparte en el cual eh, se pueden integrar nuevos socios. De hecho, este, eh, en el último año se han integrado cuatro, si, si mal no recuerdo. Okay. ¿Y qué tipo de proyectos hacemos en ICT4B? Bueno, les cuento algunos, por ejemplo, que tenemos en curso. Eh, eh, tenemos distintos ejes en torno a seguridad informática, en torno a la prototipación y el desarrollo de software, eh, prevención de fraudes utilizando tarjetas de crédito en base a, a técnicas de machine learning. Eh, soporte de tecnología de la información para la genómica en una asociación entre una startup salida del, del Pasteur, eh, GenLives, eh, y otra de las empresas, Quanam, que lo que busca es, eh, eh, de alguna manera, eh, a partir de un secuenciamiento del genoma y de ciertas probabilidades de enfermedades asociadas a ese genoma, eh, eh, proponer artículos que hablan de esas enfermedades a los médicos. Me parece, me puede parecer un poco trivial, pero. Eh, se publican del orden de 300 artículos por mes eh, sobre distintos tipos de, de, de enfermedades, o sea que buscar en esa masa de información es, es a veces este, complicado, entonces hay cuestiones de, de lenguaje natural mezcladas también. Juegos serios para adultos mayores son cosas que estimulan la capacidad cognitiva del adulto mayor, es un, un proyecto en común con, con el Plan Ibirapitat, ustedes saben el plan de, de distribuir este... Um, eh, tablets a los, a los adultos mayores. Y bueno, después hay otros proyectos en estado de gestación sobre analíticas de aprendizaje para explotar la, la información que ha acumulado el Plan Ceibal, por ejemplo, en estos últimos 10 años, okay, y poder sacar indicadores de eh, alerta temprana de deserción, por ejemplo, de los niños, o cuáles son las mejores técnicas de aprendizaje que está utilizando el Plan Ceibal, de gestión del agua, de trazabilidad, de predecir comportamiento de praderas a través de imágenes satelitales. O sea, como ustedes ven, son proyectos bastante variados que buscan siempre... Que las TIC propulsen algún sector de la economía, digamos, o algún segmento de la economía. Bien, hasta ahí un poquito qué, qué es ICT4B. Es, es algo que está funcionando desde hace un par de años. ¿Y eh, por qué estamos en ICT4B? Acá estamos es en. Quiero hablar de Tilsor. ¿Por qué nosotros, Tilsor, estamos en ICT4B? ¿Por qué estamos eh, apoyando esta, esta iniciativa? Bueno, en particular, nosotros tenemos ciertos proyectos de RAID que desarrollamos en el seno de ICT4B con otras organizaciones. Ustedes saben que quizás no saben, pero una línea fuerte de, de negocios en estos últimos años de, de Tilsor, esto es lo que tiene que ver con seguridad informática. ¿okay? Eh, y en particular tenemos eh, tres proyectos que están relacionados con esa área, que buscan o bien desarrollar herramientas que nos ayuden a hacer más fácilmente consultoría en torno a seguridad informática, o bien desarrollar directamente productos ¿okay? que podamos en una etapa posterior comercializar y que tienen que ver también con la seguridad informática. En particular tenemos tres proyectos nosotros. Eh, el desarrollo de un firewall de aplicaciones web utilizando técnicas de machine learning eh, algo que tiene que ver con la concepción desde el diseño de la privacidad y mm, un proyecto de seguridad sobre una plataforma big data y bueno voy a tratar de contarles un poquitito de cada uno el, proye el primer proyecto que bueno se llama Wafintel por este Waf es este, web application firewall y Intel por eh, intelligence, okay, inteligencia aplicada Waf eh, es un proyecto que hacemos con la Universidad Católica y con gente de, de INCO también. Eh, básicamente la idea aquí es que eh, si tenemos una aplicación en tres capas, okay, eh, una aplicación en la cual el usuario interactúa con la aplicación a través de su navegador, enviándole eh, requeri eh, sí, requests, requerimientos, okay, obteniendo respuestas a través del protocolo HTTP, vía Internet, es decir, vía una red abierta, bueno, ustedes saben que en ese escenario, por la característica misma de estas aplicaciones, también eh, tenemos siempre abierta la puerta a que un atacante pudiera interactuar también con la aplicación, enviando requests fabricadas especialmente para o bien eh, extraer información no autorizada de la aplicación o perturbar de alguna manera la, la aplicación. ¿Okay? Ustedes habrán escuchado hablar, por ejemplo, de técnicas como SQL Injection, es decir, la posibilidad de, en campos de datos, ¿okay? introducir código y explotar vulnerabilidades que pueda tener la, la aplicación, es decir, cosas, vamos a decirlo rápido y mal, mal programadas, okay, que eh, permitan al atacante ejecutar ese código que envía. Okay. Hay una técnica que se está utilizando bastante ahora para, para protegerse contra este tipo de, de ataques, que es utilizar un WAF, okay, que es básicamente un componente que se va a interponer en el tráfico, okay, y que igual que un firewall normal que básicamente, ustedes saben, un firewall normal actúa en las capas bajas observando un poco las direcciones de llegada, digamos, de, de, de origen y de destino ¿okay? de los paquetes y eventualmente filtrando por origen y por destino. Bueno, un, un firewall de aplicaciones es algo que va un poquito más lejos y mira dentro de los paquetes, ¿okay? mira realmente el, el, los datos que son enviados a la aplicación para tratar de inferir si, por ejemplo, eh, estamos enviando código a la aplicación ahí donde debería haber datos, por ejemplo. Eh, estos firewalls de aplicaciones utilizan habitualmente eh, reglas de filtrado, ¿ok? Como un firewall normal, reglas eh, sobre la base de expresiones regulares, ¿ok? Wow, cinco. Voy muy mal. Muy mal, muy mal. Gracias, gracias, gracias. Bueno, entonces vamos a ir rápido sobre esto. Nosotros lo que queremos usar es, es eh, técnicas de machine learning, ¿ok? Para lograr menos falsos positivos y poder eh, bajar los tiempos de despliegue de estas cosas. Este Hacemos cosas en torno, como les decía, a, a privacidad por diseño, ¿okay? estamos tratando de aprender un poco en un grupo de lectura en torno a eso, y también cosas que tienen que ver con la seguridad de una plataforma de Big Data, cómo hacemos hardening de eso, cómo aplicamos esas nociones de privacidad por diseño en este caso. Bien, eh, puedo ir bien rápido entonces un poco al final. Eh, ¿Por qué algo de esto, es decir, por qué esta propuesta nos parece buena? ¿Okay? Eh, bueno, primero porque... Eh, si quieren, o sea, si comparamos un poco cómo hacíamos investigación hace eh, quizás 10 o 20 años, había un ciclo de innovación quizás mucho más largo. ¿no? O sea, esto se viene acortando desde hace mucho tiempo. ¿okay? Y básicamente, la forma que buscábamos en la época que, 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 que estábamos, quizás que yo estaba, por ejemplo, en el INCO, eh, siempre la, la investigación y la innovación estaba reservado a encontrar alguna gran empresa que tuviera el capital necesario para invertir ¿okay? en lanzarse en uno de esos proyectos. ¿Ok? Y tener esa visión un poco unidireccional, de salir de aquí ir hacia la, la industria. Bueno, un poco lo que propulsa esta idea de City for B es más un, una lógica diferente en la cual eh, no hay dos equipos separados, uno acá en la universidad, otro en la industria, que ocasionalmente interactúan un poco, sino ponernos a trabajar juntos. Y juntos quiere decir en el mismo local, ¿ok? En el cual se genera una dinámica cotidiana de trabajo y de interacción, ¿ok? Que... que estimula un grado de comprensión de los problemas que con la otra técnica si no se no se alcanza ok eh, yo quería hablar un poquito también eh, hace hace ya varios años también había una especie de, de, de disyuntiva de hierro digamos para quien, quien este, quería hacer investigación por lo menos este eh, por estos lares que era eh, o bien me dedico a algo eh, intelectualmente desafiante okay, y entonces hago academia ok o bien eh, quiero tener una remuneración más acorde y entonces mi camino era la industria. Hoy ya eso no es tan así, gracias a Dios, pero, pero era una disyuntiva bastante de hierro hace, hace quizás 10 o 15 años. Okay. Eh. Lo cual ubicaba, eh, obligaba una lógica un poco de pluriempleo y tiempos parciales, que era una ecuación, y sigue siendo quizás una ecuación bastante difícil de, de resolver, ¿dónde encuentro un tiempo parcial donde pueda hacer algo que realmente sea intelectualmente desafiante mientras que yo tengo una pata puesta en la otra organización, etcétera? Una, una ecuación un poco difícil de resolver. Y yo pienso que algo que está bueno en esta, en esta idea es la idea de tener una especie de marco federativo, como es en ICT4B, donde uno puede tener una pata en una organización y tiene una estructura montada en la cual puede pasar, participar en proyectos de innovación puntualmente. Se ¿okay? nos tiene que buscar más eh, tiempo. ¿okay? Este, ¿cómo, cómo hacer digamos, ese cambio de manera más este, definitiva. Bueno, voy a pasar entonces a una slide, la última de todas, ¿okay? que es eh, algo que me parece importante, que es algo que no es algo que tenemos sino algo que falta. Eh, eh, para que este modelo funcione lo que hay que repensar un poquito también es lo que, del lado de la academia, a veces se le exige también a los investigadores. ¿no? Antes era publicar o morir, y ahora sigue siendo publicar o morir. ¿okay? Pero cuando uno se embarca en alguno de estos emprendimientos, a veces el resultado de ese esfuerzo que uno puso y todas esas horas que invirtió no es, no es siempre un paper que uno va a publicar. Por lo tanto, necesitamos, necesitaríamos, maneras de evaluar a los investigadores de otra manera, ¿okay? con otros criterios que no fuera solamente publicar o morir. Bueno. Así que simplemente los invitamos a participar también. Recuerden que el es parte de ICT4B también. Y bueno, gracias Inco. Gracias. Algo que no he comentado, pero es que estamos saliendo en vivo a través de TCC, y en particular un... en vivo a través de, de Facebook. Por lo cual es importante que los presentadores se queden donde hay luz y no a las sombras. Vamos ahora a hablar sobre formación de posgrado profesional y para eso vamos a recibir a la directora del Centro de Posgrados y Actualización Profesional del INCO, Andrea Delgado. Está complicado. Bueno, me traje unos papelitos porque hay algunas cosas que voy a querer leer cuando empiece a hablar de la creación del centro de posgrados. Eh, bueno, un poco es lo que voy a contarles, ¿sí? la formación de posgrado profesional que ofrecemos desde el INCOFING. Eh, voy a empezar... Contextualizando lo que es la creación del de, eh, centro de posgrados, un poco la historia también con lo que nos estuvieron contando ayer del de INCO. Después voy a presentar brevemente las carreras de posgrado, algunos números asociados a estas y, bueno, desafíos y algunas ideas a futuro que venimos trabajando. Eh, bueno, el CEPAP es el responsable de la formación de posgrado profesional en informática de la UDELAR desde eh, su funcionamiento en el Instituto en la Facultad de Ingeniería. Eh, el objetivo general es promover y sustentar la formación continua de los profesionales de informática de forma de aportar a la mejora de la industria del software, de las organizaciones del Estado y de las empresas del medio. Su creación inicia a finales de los años 90 con eh, dos carreras de posgrado el Diploma de Estudios Avanzados en Computación y la Maestría en Computación, que agregaba sobre el diploma algunos cursos y una tesis eh, individual. Si, bueno, el expediente eh, en realidad es del año 99, la aprobación en el Consejo de Facultades en el año 2000 y en el CDC en años posteriores. En ese expediente, que es uno de los papelitos que tengo acá, eh, la primera eh, supervisora académica de estudios eh, propuesta fue Nora Sass, estaba ayer, no sé si ahora está por acá. Este, eh, y bueno, y si pensamos que, estamos, que estábamos ahí a, eh, a 15 años del inicio de la reconstrucción del instituto, ¿sí? después de, de la salida de la dictadura, a dos años de la creación del nuevo plan 97, la acreditización de los cursos, la semestralización de las asignaturas. Y en ese contexto, desde el 89, el único posgrado que había en informática era el del PDCIVA, que, bueno, como nos contaba Javier ayer, su primer egresado de maestría había sido en el 91. Eh, vale comentar que, que fue una mujer también. Eh, y en el 2005, el primer egresado del doctorado. Eh, se detectaba sí la, y la creación del de centro surge en parte por eso la necesidad de eh, poder ofrecer otra opción de formación de posgrados para profesionales que estuvieran interesados en continuar con sus estudios eh, pero no en una carrera académica sí o por lo menos en un no un posgrado académico como era el que estaba allí eh, bueno eh, en ese momento Estuve revisando los números eh, también y el, el expediente dice que en el INCO había eh, 10 doctores y 20 magisters, eh, bueno, nada que ver con los números que tenemos ahora, ¿sí? este, y eran principalmente de aquellos doctores que habían vuelto en su de su formación en el extranjero. Eh, entonces, bueno, no había demasiados cursos disponibles de posgrado, por lo que... Se brindaban en aquel momento eh, los que estaban disponibles, que, quería mencionarlos, eran para la primera primer generación, eran seis cursos ¿sí? de análisis y diseño orientado a objetos, de diseño avanzado de bases de datos, redes y conectividad, sistemas de data warehousing, seguridad de la información en sistemas de cómputos y métodos cuantitativos gerenciales. Bueno, tiene sentido, por ejemplo, análisis y diseño orientados a objetos, UML y Java habían surgido a mediados del 90, había muchos profesionales que no lo habían llegado a ver en el grado. ¿sí? Entonces, con estos cursos fue con los que se arrancó en, en, en esa época. Eh, fue además una de las primeras ofertas de posgrados profesionales de la facultad, ¿sí? y, en estos primeros, eh, y en esos primeros 10 años, la década del 2000 de dictado, tuvo 140 egresados. Bueno, ya se viene mencionando en las presentaciones y lo acaba de hacer también el compañero de Tilsor, eh, cómo ya desde esa época se empezaban a acelerar los cambios, y ¿sí? ya los ciclos son cada vez más cortos y los, y los cambios son cada vez mayores. ¿sí? Estamos, como también se mencionaba ayer, en un mundo interconectado ¿sí? donde, eh, donde todas las computadoras, las cosas ahora. ¿Sí? Eh, los celulares, las organizaciones, las empresas, estamos este, experimentando cambios, accesos a eh, datos, a este, sistemas, de forma bien distinta a lo que eran eh, aquellos inicios. Nuevos desafíos que se empiezan a dar desde esa época, bueno, eh, justamente los sistemas complejos son cada vez más complejos, cómo desarrollar y diseñar estos sistemas. Aspectos de seguridad, habrán escuchado hoy el incidente Uber. Eh, bueno, este, esas cosas pasan, van a seguir pasando. Infraestructura de hardware y software, el cloud, las plataformas, registro, procesamiento, análisis de datos, tomas de decisiones. Bueno, sin ir tan tan a los inicios como nos contaban ayer del instituto de los 50 años con la IBM y las tarjetas perforadas. Yo me, me puse a recordar con unos compañeros ayer cómo trabajábamos nosotros a mediados del 90 en la carrera cuando empezamos a hacer ingeniería en computación. Bueno, bastante distinto. Eso es lo que usábamos en, en la sala Linux, la 502, en el quinto piso donde supimos pasar fines de semana haciendo tareas. Bueno, atender esos desafíos. Es impostergable hoy en día, ¿sí? Eh, creemos que se requiere conocimiento especializado para poder tratar todos estos elementos. Y en 2010, por eso les hablaba de la primera década, en 2010 se empezaron a pensar y se, y se aprobaron en 2012 especializaciones y maestrías en áreas específicas, en particular ingeniería de software, sistemas de información y tecnologías de gestión de datos y seguridad informática. Entonces, pasamos de, hasta 2011, tener un eh, diploma de estudios avanzados general, que había empezado con esos pocos cursos disponibles de posgrado que se tenían, y una maestría en computación, a desde el 2012, tener tres especializaciones y maestrías en áreas específicas y alguna más que está en trámite desde el 2016, la, de, 2016, perdón, la toma de decisiones gerenciales cuantitativas y otras que seguimos pensando y eh, esperamos poder proponer en los próximos años. Bueno, cuando hablamos de una especialización, estamos hablando de construir expertise, ¿sí? De... de eh, poder ser expertos en un área, ¿sí? para eso lo que eh, propone el, los programas de especialización son 70 créditos de cursos, ¿sí? de cursos enfocados en cada área, que se pueden realizar en unos 3-4 meses, semestres. Perdón. Para la maestría se agrega a esos cursos una tesis individual, ¿sí? que se puede realizar en dos o tres semestres, donde se realiza una profundización de la formación teórica en esa área de especialización, eh, bueno, estimulando el aprendizaje autónomo y la iniciativa personal. Cada área de especialización y maestría sustenta sus cursos y la realización de la propia carrera en base a los grupos de investigación del INCO. Hay un responsable, que es un docente grado 4 o grado 5 del grupo correspondiente. Estos grupos, como veíamos de ayer, publican, tienen proyectos de investigación, proyectos de relacionamiento con el medio y extensión, colaboración con universidades extranjeras y todo, todo ese conocimiento que se genera y que se trabaja en cada, en cada grupo se vuelca en los cursos de posgrado también. Estos cursos de posgrado son específicos para cada carrera, no son los cursos de grado, no, no se comparten con los cursos de grado, son cursos de posgrado específicos para cada carrera. Además traemos eh, cada año cursos extra de profesores visitantes en base a esas colaboraciones que tienen los grupos de investigación y se realiza supervisión académica también de los estudios por parte de la dirección del CEPAP. Además hay otros cursos que son puntuales, que no son eh, parte del core de las carreras, pero pueden ser tomados opcionalmente en otras áreas como informática en salud, tecnologías educativas infraestructura en hardware y software, robótica educativa, aprendizaje automático, ciencias de datos, entre otras. Oops. Bueno, solo para dar una idea de, de las áreas que se incluyen en cada una de las carreras, sin ser exhaustivo de los cursos que se brindan, pero, por ejemplo, en sistemas de información se tocan temas como data warehouse, sistemas geográficos, sistemas semánticos, servicios, microservicios, middleware calidad de datos, datos abiertos, eh, sistemas basados en procesos, sistemas de salud, en e-government, etc. En seguridad informática, seguridad de aplicaciones, de sistemas informáticos, de redes, de dispositivos móviles, marco jurídico, metodologías de análisis forenses, criptografía. En ingeniería de software se profundiza con cursos específicos de lo que se ve en el grado, en cada área de desarrollo, en requisitos, en diseño, arquitectura, construcción, testing, mantenimiento, gestión de proyectos. Bueno, los cursos tienen como aspecto básico dos elementos, tienen asociado igual que el grado. Eh, una cierta cantidad de créditos ¿sí? que se define en base al esfuerzo requerido en horas, igual que en el grado, contando las horas presenciales y contando trabajo extra que se realiza eh, fuera de los cursos. También pueden ser tomados como actualización profesional en forma puntual, ¿sí? no tienen por qué solo ser parte de una carrera. Y también, además, son válidos para otros posgrados académicos como el PDCIVA. También tienen derechos universitarios asociados, ¿sí? que también se calculan según la cantidad de créditos de cada curso. Esto está asociado también a que la, la dedicación de los docentes a los cursos de posgrado profesional es extra a su dedicación de grado en el instituto ¿sí? y también eh, se remuneran en forma extra vale la pena mencionar también que el centro ha evolucionado en estos últimos años y es autosustentable o sea que eh, permite eh, justamente la integración de docentes y de cursos en base a los ingresos obtenidos se otorgan además becas y descuentos eh, bueno hemos hecho varios convenios tenemos hemos hecho eh, convenio, por ejemplo, con la CUTI o con ASIAP para tener descuentos para sus profesionales. Hemos hecho también distintos convenios con entidades públicas eh, como Antel, como El BROW, como UTE. Eh, y bueno, y hay además becas para, eh, por supuesto, docentes del INCO, docentes de la facultad, docentes de UDELAR y, eh, y otros posgrados. Bueno, algunos números que voy a pasar rápidamente entonces. Desde la creación de las carreras en 2012, bueno, tenemos que ingresaron 100 estudiantes, de los cuales ya egresaron 59. 54 son de los diplomas y 5 de las maestrías. Tenemos ya 5 maestrías más en curso. Eh, y el resto están egresando en lo que queda de este semestre y el semestre próximo. Si lo vemos por carrera más o menos unos 20 estudiantes por carrera y en maestría sí tenemos algunos menos, pero bueno, pensamos que esto se va a seguir incrementando. En cuanto a cursos dictados cada año, si comparamos con aquellos seis primeros cursos que estaban disponibles cuando el CEPAP comenzó, podemos ver que ahora cada año estamos en el entorno de los 25-30 cursos dictados en todas las especializaciones. Además de... Cursos de profesores visitantes, cursos de actualización y cursos que se realizan a medida, muchas veces con convenios que se dan específicamente para empresas como tuvimos con el BROW, con ANTEL, con la Intendencia. Bueno, en cuanto a inscripciones, tomando por ejemplo el año 2016, para todos los cursos que se dictaron durante todo el año, vemos que se totalizaron 366 inscripciones. ¿Sí? Y bueno, en cada, en cada especialización, algunos, eh, algunas fueron inscripciones de tipo actualización, otras son inscripciones de tipo estudiantes que están haciendo los posgrados del CEPAP y otros son las becas que otorgamos, también cumpliendo con el, la normativa de eh, otorgar 10% de becas, eh, como decía, a docentes y a otros posgrados. Bueno, entonces como veíamos y como se viene hablando en, est en todas estas charlas, eh, la, la visión del profesional en formación continua es cada vez más importante, ¿sí? Entonces, cómo creemos que aportan los egresados del CEPAP a eso. Bueno, el currículum de las especializaciones lo que hace justamente es agregar elementos clave de esas áreas, sí, eh, construyendo sobre el grado para Poder desempeñarse con experticia, capacidad creativa, poder tener capacidad de investigación aplicada, aportar a procesos de innovación y desarrollo. En el contexto de todas las carreras y titulaciones que veíamos que hay, tanto de grado como de posgrado, de tipo público y privado, con distintos objetivos y duraciones, Creemos que es importante que todos los egresados puedan coexistir con claras delimitaciones en sus roles, tareas y responsabilidades. También se mencionaba ayer, por ejemplo, en la mesa de inicio, sí, lo mencionaba el representante de la CUTI, también lo mencionaba Jodal en su intervención. Bueno, creemos que los especialistas del CEPAP tienen el rol fundamental de poder liderar en sus organizaciones y empresas las acciones específicas en dicha especialización. Sin embargo, aunque pareciera haber un acuerdo general de la importancia de la formación de posgrados, muchas veces no hay programas de estímulo a dichos estudios. ¿sí? Puedo mencionar, hace un par de años hubo en Antel un programa específico que permitió a varios de sus funcionarios cursar las distintas especializaciones, pero esto hace un par de años que no está. Entonces, es importante poder contar con programas que eh, motiven a los profesionales a seguir eh, con su formación. ¿sí? Entonces, pro poder promover y apoyar la formación de posgrado en cada organización, en las empresas. Y además, también creemos que es importante que en los casos que se requieren las expertises que se brindan con los diplomas de especialización se requieran no solo los conocimientos, sino también la titulación que avala esos conocimientos. Bueno, creemos que es muy importante la formación de posgrado justamente para eh, poder complementar lo que es todas las demás formaciones que hay y poder contar con expertos en las distintas áreas eh, que mencionábamos que puedan aportar eh, su conocimiento experto en sus tareas diarias. Bueno, para avanzar, como decíamos, en la industria, las empresas y el Estado. Y bueno, para terminar, desde el CEPAP, vamos a seguir trabajando en construir la sinergia con el, con el Estado y con la industria y con el objetivo de mejorar la informática en el país. Gracias. Bueno, muy bien. Ahora vamos a hablar de, de un caso bastante interesante entre sinergia. Entre industria y academia. Y para eso vamos a invitar al director de Pixis, Diego Sastre, y al responsable de Pixis Research, Diego Garat. Bienvenidos. Gracias. Buenas tardes. Me voy a tomar un par de libertades, con permiso. Antes de empezar a hablarles de, de Pixis Research, no sé, Diego Vallespir dónde anda, pero le pido disculpas. Perdón, Diego. <laughs> Primero que nada, este, quiero empezar con, con algunos agradecimientos. Primero, quiero agradecer a, a Diego por habernos dado la oportunidad de participar en esto, y de colaborar con esta fiesta. Eh, en lo personal, para mí es bastante significativo, bastante importante, por eso me tomo esta libertad. Quiero agradecer eso. Quiero agradecer en segundo lugar al, al INCO en general. Yo soy egresado de, de, de esta casa de estudios y hace unos cuantos años de esto, hace más de 25 años, ahora miro así la sala y, este, y al entrar y veo muchos profesores acá este, que, que tuve mi época de, de formarme como ingeniero, así que quiero aprovechar a agradecerles a todos estos profesores que... Que momentos bastante difíciles. A mí me tocó el querido Plan 87, etapa 1, o sea, en el primer año del Plan. Este, después tuve la oportunidad de trabajar unos cuantos años como, como docente. Después eh, también le debo a esta casa de estudios a, a un agradecimiento especial porque conocí a mi esposa, con quien hoy comparto. Perdón, Adri, felicidades. Este, también he aquí y también desde esa época hasta ahora. Este, también docente en, esta, en este lugar. También le debo a esta casa de estudios una cantidad de amigos y una cantidad de socios, algunos que me acompañan acá también, del emprendimiento que tenemos hoy, que es Pixis. Este, en fin, son, me surgen un montón de agradecimientos que tenía ganas de tomarme la libertad de hacerlos acá en público, así que este, gracias por esta oportunidad de hacerlo. Eh, lo que yo les voy a contar... La segunda libertad que me voy a tomar es contarles un poquito, antes de hablar de Pixies Research y de lo que eso significa, contarles un poquito qué es Pixies, para que entiendan de qué se trata, y porque también Pixies en sí es una forma un poco innovadora de hacer empresa en Uruguay, entonces me parece que es importante que lo entiendan, porque. A veces nos pasa que mucha gente pregunta, ¿pero qué es Pixis? ¿Qué es IDATA? ¿O qué es Conexio? ¿O qué es? Y se aparecen nombres y cosas. Y gente que dice trabajo en este ecosistema y qué quiere decir y qué, por qué es así. Básicamente, Pixis hoy día es un ecosistema de empresas. Somos 10 unidades de negocio. O en realidad, somos más de 10. Hay 10 que están operando fuertemente ya hoy en el mercado. Estamos en varios países de América. Eh, hay más de 200 personas que trabajan en el ecosistema. Eh, se genera un, un, una actividad de, de más de 10 millones de dólares en este momento, en lo, que es, en lo que es este año. Esto para que tengan una idea más o menos de, del, del volumen de, de actividad que tenemos. Este, no voy a para facilitar con el tiempo, voy a ir un poco más rápido. Eh, básicamente nos definimos como un agente de transformación digital que abarcamos los 360 grados que una organización hoy requiere para llevar adelante implementaciones de, en la era del conocimiento. Básicamente este dibujo, que la verdad a mí no me gusta mucho, pero es el que, el que tenemos, describe algunas de las líneas de, de negocio, de las líneas de conocimiento que trabajamos dentro de las unidades de negocio, que son en definitiva distintas empresas, como ahora vamos a ver. Pero trabajamos desde lo que es a nivel de plataforma, a nivel de desarrollo de aplicaciones, a nivel de analítica de datos, incluso a nivel de marketing y de comunicación. Acá, acá era donde quería llegar. Este, Pixis es un ecosistema que se creó a partir del 2009. Empezamos algunos socios, de los cuales varios somos egresados de, de aquí, de la, de la UDELAR. Empezamos a crear una primera organización que se llamó Pixis. Y luego lo que fuimos desarrollando fue un conjunto de unidades de negocio que iban surgiendo como spin-off de Pixis, en un estilo emprendedor, eh, impulsando de que en lugar de crear una empresa vertical, se crearan muchas empresas y hacer una organización horizontal y saludable este, con un modelo diferente. Con lo cual ustedes van a encontrar en el mercado, que aparecen varias de estas marcas, todas con distinto foco, que trabajamos bajo un mismo paraguas, bajo un mismo criterio, bajo una misma filosofía. Muchas de estas, de estas eh, unidades de negocio o empresas en sí mismas también son eh, egresados de las distintas universidades, pero en particular de, de la Facultad de Ingeniería y del INCO. De alguna manera, nuestra cultura, y, y con esto cierro lo que es la presentación de Pixis. Es, la definimos como trabajo profesional disfrutable, o sea, cuando nosotros este, nos propusimos armar este modelo de trabajo, eh, el único objetivo que nos propusimos fue poder disfrutar lo que hacíamos. Éramos todos profesionales de unos cuantos años en la industria, fanáticos y nos gustaba mucho la tecnología, pero no pasábamos bien en el trabajo. Y lo que decidimos fue armar un ecosistema donde uno pudiera disfrutar lo que hacía. Ese es el origen, la, la base de Pixis y la base de la cultura y del desarrollo de lo que fue después el ecosistema que se fue generando alrededor de esa idea. Para que tengan una idea, yo tengo 49 años, casi la misma edad del INCO, y este emprendimiento tiene nueve años, o sea que tengo varios años de industria previa, este, algunos años en, en la academia y algunos años en la industria. En particular, como decía Eduardo hoy, soy de los que tuve que tomar la decisión. <laughs> A mí mi vocación frustrada era ser investigador. Yo primero la resolví diciendo, bueno, me caso con una investigadora y yo sigo. <laughs> y yo sigo en la, en la industria, uno, uno trae un poco más de dinero a la casa y el otro hace la... Eso funcionó por un tiempo, después me, me frustré con esa decisión y, y, y nació Pixie Research. Nada, esto es un detalle, somos una organización 100% basada en agilismo, en, en emprendedurismo, eh, nuestra metodología de trabajo es 100% agile. Y eso ha sido base para el desarrollo de, de, de nuestro ecosistema. Y un poco la motivación de, de Pixis Research, este, que también nos peleamos con Diego, porque a Diego no le gusta que se llame research en inglés, quiere que sea. Pero bueno, suena bien. Eh, nosotros éramos conscientes, y en la industria se habla mucho de innovar, de innovar, pero no, éramos conscientes tal vez por formación y por... Algunas de las cosas que le conté en, en la historia de mi vida, de que la investigación era previa y era necesaria para poder innovar. Entonces, sentíamos que en la industria no estábamos investigando. Sí, había mucha innovación, pero había poca investigación. También sentíamos que eh, no teníamos una buena relación, un buen vínculo con la academia. Yo lo tenía en, en mi casa, pero no lo tenía en el trabajo. Y también sentíamos que los profesionales tenían esta disyuntiva, que había que elegir, o soy académico o soy... Entonces, ahí se nos ocurrió que podíamos proponer dentro de la industria un espacio para hacer investigación, porque era necesario, porque nosotros como industria lo precisábamos y porque había desarrollo profesional que no se estaba pudiendo lograr. Y bueno, y ahí nace esta idea de Pixies Research que ahora Diego, que es el responsable, se va a encargar de explicarnos un poquito más en qué consiste. Pero básicamente fue un intento, fue en, en paralelo aparecía también el ICT4B, en ese momento nosotros este, estábamos con esta idea y vimos que en paralelo aparecía el ICT4B, que es una idea fantástica también, que estamos evaluando. Este, pero nosotros veíamos la necesidad de hacer esto y se nos ocurrió que eh, podíamos llevarlo a cabo, eh, salimos a buscar en... en y apareció Diego Garat como responsable, que lo fuimos a buscar, que estaba en Francia, que es un estudiante de doctorado de, de acá de la facultad del PDCIVA. Y eh, conseguimos fondos de ANI que nos ayudaron a dar el puntapié inicial a este proyecto que tiene un año y medio, a pesar de que, como decíamos hoy con Héctor, hace tres años por ahí que hablábamos de, de la idea. Así que nada, le, dicho esto, lo dejo a Diego para que les cuente de qué se trata. Bueno, muchas gracias. Eh... Para empezar, Diego, me mataste porque todo el mundo me dijo: pone dos diapositivas porque Diego va a hablar 18 minutos y te va a dejar dos minutos a vos. Más una pequeña sesión de meditación que no hizo, que siempre nos hace hacer. Es un poco el estilo de la secta Pixies. Era responsable hasta hoy de Pixie Research. Eh, dicho esto, eh, bueno. Eh, un poco hace, bueno, que fue? Un poco más de un año y medio, no llegamos ni a dos, eh, Diego me contactó, en realidad hace dos años me contactó porque la venida fue larga, eh, para, para empezar a trabajar en esto que fue Pixie Research. Y definimos tres líneas de trabajo que se las voy a presentar brevemente. La primera y la más este, importante, tal vez, es eh, lo que nosotros llamamos la promoción de estudios de posgrado, que es... Este, bueno nuestra forma de, de llevar un poco de la academia a pixis y de llevar pixis a la academia luego eh, el segundo digamos el segundo eje es la promoción de proyectos fin, de finales de carrera dentro de pixis esto, esto es algo que ya se hace mucho dentro de la industria pero dentro de pixis está un poco digamos este, no había un un proceso, como le llamamos nosotros, que contuviera a todos este, los proyectos de grado y le diera un marco de trabajo general. Y bueno, y un poco esto es parte de la filosofía de, de la empresa. Nos gusta hacer difusión, nos gusta volcar lo que sabemos para afuera también. Y dentro de eso les voy a presentar algo que que, este, que también hace un tiempo que se hace dentro de Pixis, pero a partir de Pixis Research le quisimos dar un puntapié eh, mucho más amplio, si se quiere abrir un poco más. A todos los actores de Haití de Uruguay. Bueno, eh, ¿en qué consiste nuestro programa de, de posgrado? Bueno, básicamente lo que hacemos es darle una bolsa de horas a eh, los colegas de Pixis para que puedan eh, formarse en los distintos programas de capacitación, ya sean maestrías o doctorados. ¿Sí? Eh, la idea un poco es llevarlo a una tarea real, a un, a un trabajo real, a una, un impacto dentro del Pixis mismo, por dos razones. Primero, porque a la empresa le interesa tener este impacto en los servicios que brinda a sus clientes, pero además como una idea, como un aliciente a los propios estudiantes de tener un, digamos, un caso de estudio dentro de la propia industria eh, para su trabajo de maestría o de doctorado. ¿Sí? ¿En qué temas estamos trabajando? Bueno, básicamente Machine Learning, eh, procesamiento del lenguaje natural y optimización. ¿Sí? Esos son los, los tres tópicos. En los dos primeros yo no tengo nada que ver, como se podrán imaginar. Eh, ¿Qué? ¿Por qué? Bueno, porque, porque tengo un, yo suelo decir que tengo varios hermanos eh, gemelos que se trabajan en distintos ámbitos en Uruguay y en, y en otros lados. Uno de mis hermanos gemelos es docente del Instituto de Computación hace unos cuantos años, eh, de aprendizaje automático y trabaja dentro del grupo de procesamiento de lenguaje natural. Eh, a mí no me gusta que me confundan con mi hermano. Mi hermano, a su vez, no le gusta que le confundan con otro docente de exactamente igual nombre que una vez puso un parcial en una eliminatoria de Uruguay. Por lo cual se ganó un cartel y el odio generalizado por varias generaciones. Tuvo que emigrar del país, esperar un tiempo prudencial para que la gente olvidase tal hazaña. Y bueno, ahora está de vuelta, volvió conmigo en la valija del avión. Bueno. <laughs> um, ¿Qué? Sí, esto, estoy pensando qué es lo que voy a hacer. Parte de la idea de no figurar acá es que no supiera mi cara, ¿no? Pero bueno, a esta altura. Eh, entonces, eh, la bolsa de horas normalmente la damos por dos o tres años, es, a utilizar en dos o tres años, para que tenga una idea, eh, ronda en torno a las 10 horas semanales. Eh, pero bueno, la cantidad un poco, el plazo y la cantidad de horas de esa bolsa depende del grado de avance, del impacto que tiene esa tesis. Eh, o esa maestría en el, digamos, en el ecosistema de Pixis y por supuesto en la duración. ¿no? no es lo mismo una maestría que un doctorado, no es la misma la cantidad de horas que se requiere para una cosa que para la otra. Bueno, las tablas son horribles, yo lo sé, pero mi capacidad de recordar nombres es peor, Es famosa tanto como mi hermano uno de mis hermanos gemelos. y no me quería olvidar de nadie, ni de los tutores ni de los que están haciendo las tesis. Tenemos este, gente que está aquí, eh, haciendo la tesis con tutores del INCO en los programas del PEDESIVA, hay gente que está haciendo en PEDESIVA pero en la ORT, hay gente que está, bueno Camilo, que es uno de los eh, colombianos que está en la agencia de Colombia de PIXIS, que está haciendo su trabajo en optimización. Bueno, en cuanto a los proyectos finales, eh, esto es un poco más desparejo, si se quiere. Tenemos gente de Pixis, algunas personas de Pixis haciendo sus proyectos finales. Tenemos eh, algunas personas de Pixis tutoreando proyectos finales. Tenemos un poco mezcla de, de ambas cosas. En estos casos, Pixis ha tomado una filosofía un poco más abierta. Eh, y el apoyo ha sido con horas de trabajo, ya sea para los estudiantes sea para los tutores o muchas veces con básicamente con los materiales. Es el caso del proyecto de IPS que está por ahí abajo. Y acá los temas son un poquito más amplios porque bueno, en los proyectos de grado hay más, hay más variedad, hay más gente trabajando en esto. Eh, nuevamente, para que tengan una idea, en este caso la UDELAR va ganando por goleada 3 a, 4, eh, perdón, 3 a 1 en los cuatro que están, que están corriendo y van a poder notar algún nombre por ahí conocido también. Del inco. bueno y finalmente eh, nos gusta en Pixis difundir nos gusta compartir es un poco la filosofía Con Diego no lo mencionó mucho tal vez pero en Pixis la palabra competencia a veces hasta es considerada una mala palabra y una de las, de las cosas que hicimos respecto a la difusión bueno tenemos ciclos de charlas como las, como las empresas de Haití normalmente tienen charlas internas en donde los distintos equipos y tal vez Diego no les contó mucho cuántos equipos hay, pero si vieron lo que es el ecosistema, son muchos equipos que trabajan en muchos temas diversos y completamente distintos. A veces la conexión entre esos, entre esos grupos naturalmente se pierde. Y bueno, las charlas dentro es una forma de este, compartir ese conocimiento. Y una vez al año se hacían charlas de carácter tecnológico en el cual... Los propios integrantes de Pixis proponían los temas que les, que les interesaban, los votaban, y estoy hablando en pasado, no sé por qué, porque lo hicimos este año y fue exactamente igual. Eh, ¿Qué es lo que es, denominamos el Open Tech? A partir del año pasado lo empezamos a abrir un poco a la comunidad. Este año tuvimos eh, 16 charlas distintas, eh, y entre los cuales, y quiero agradecer a Monkey Learning, FUI, Narey, a Smart Labs, gente que. Dijo, nos interesa participar, nos interesa dar nuestro conocimiento y fueron y presentaron y nos dieron unas, unas muy lindas charlas. Estuvo, realmente fue una jornada este, muy linda, muy grata. Bueno, esto no sé si, si van a leer algo, pero era una idea simplemente, un pantallazo de las charlas que se dieron durante este año. Los esperamos a todos, por supuesto. Todos los que quieran participar el año que viene mandaremos invitación. Sí, ¿nos queda un minutito? ¿Cómo estamos? No, eh, cuando iba a subir acá, Héctor me dice, bueno, qué bueno, vamos a ver este, cómo fue, los desafíos, la, la, nos vas a contar cómo fue todo el proyecto, todo, bueno, nuestra charla ni no iba por ese lado, así que dije, bueno, no nos va a dar el tiempo para hacer la charla de nuevo, simplemente eh, ahora que más o menos se supo de qué trata y lo que, lo que hemos logrado hacer, esto va apenas un año y medio, este... Son algunos estudiantes, eh, realmente quienes estudian posgrado no están en la industria, no están en nuestras empresas fácilmente porque no encuentran el espacio. Eh, nosotros estamos empezando a promover que eso suceda. Este, está, esto está recién empezando, un montón de desafíos. Este, realmente ha sido, no ha sido sencillo. Sí tuvimos mucho apoyo rápidamente. Con la, con la academia es facilísimo la integración porque se propone el tema y se comparte. Este, tuvimos apoyo de la ANI y todo, pero está en, en una etapa embrionaria total y estamos evaluando ICT4B y evaluando otras formas de cómo seguir este, profundizando y, y creando este, este proceso. Pero eh, nos sentimos contentos porque al menos es una forma concreta y real. También, como decía Andrea hoy, bueno, de que las empresas le demos espacio a, a, a la gente que trabaja de que se forme, de que se siga formando. Y esto también permite eso, permite espacio para que estudien maestrías o hagan posgrados y demás. Este, nada, era eso. Y me quedó un agradecimiento del principio. Eh, yo tengo dos hijos. Mi hijo mayor ya está estudiando acá en la facultad. Y el que viene de abajo, increíble, no sé el el pivalio para evaluar eso, pero este, les puedo asegurar que el año que viene creo que está acá también. Así que bueno, gracias a todos y buenas tardes. Sí, y tu hijo mayor tuvo defensa conmigo el otro día. Y antes de arrancar le dije... Antes de arrancar le dije... Vos sabés que me enteré, mirá, y está ya. Le digo, vos sabés que me enteré que sos hijo de Adriana y que Adriana me hizo perder base de datos. Tranquilo, sin presión. Pues <laughs> bueno, lo invitamos ahora a hacer una breve pausa. 17 y 25 nos encontramos aquí para continuar con una. 17 y 25. Nos encontramos aquí para continuar con una mesa rectangular. arriba Si quería apagar, pues apagaré Bueno, bienvenidos nuevamente a la segunda sesión del día. Vamos a arrancar con una mesa rectangular, cuyo nombre es el software y su impacto en la economía y la industria nacional. ¿Cómo estamos y cómo podemos mejorar? Vamos a recibir a Mariano de la Robla, presidente de total a Pablo Ferreri, subsecretario de Economía y Finanzas, a Juan Grompone, un ex. Eh, profesor del, del INCO, hoy día dedicado a terminar libros inconclusos, a Daniel Guerrero, director de tecnología de Ideasoft, y a Jorge Jorbat, gerente general de ENCAP. Va a moderar la mesa el profesor Raúl Ruggia. Adelante, bienvenidos. Bueno, buenas tardes. Vamos a empezar con, con esta mesa redonda que eh, trata de software y servicios de tecnología en Uruguay, oportunidades y desafíos hacia dónde vamos, cómo podemos mejorar. Los temas que esta mesa es, es, es bastante corta, es de una hora, entonces vamos a tratar un par de un par de temas que que no tratan de cubrir toda la problemática o digamos todo el área de eh, oportunidades, desafíos de la industria de, de software y de servicios de TI en, en Uruguay. Vamos a concentrarnos en, un, en un, un par de aspectos, dos o tres aspectos, eh, y bueno, un poco la idea también es que eh, estos temas y estas discusiones se continúen en otro tipo de, en otro tipo de actividades. Entonces, rápidamente, un poco la dinámica de la, de la mesa es que vamos a hacer un par de rondas de opiniones eh, bastante, bastante cortas. Una primera ronda que va a tener que ver con los siguientes temas a elección de eh, los integrantes de la mesa y también con cierta libertad para, digamos, este, optar de repente por alguna, alguna cuestión que se sale un poco de, de, lo, de lo planteado. Diciendo confianza en, en, en nuestros panelistas y en su experiencia y el interés de lo que nos van a, a comentar. Entonces, las, un poco lo, los, los temas para la primera ronda tienen que ver con, por un lado, el impacto... Eh, en la industria y en la economía del software y servicios de TI nacionales en áreas productivas no TI, por ejemplo, el agro, por ejemplo, los combustibles, por ejemplo, banco y finanzas, salud, etcétera. ¿En qué áreas podría mejorarse? ¿En qué aspectos podría mejorarse? Y o desarrollarse aprovechando la capacidad nacional en el área informática y de software, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con automatización de procesos de producción, etcétera. Eso sería un, un eje. Otro eje que, que proponemos explorar en esta mesa es el de las plataformas digitales de servicios. ¿no? La fuerte tendencia que hay a nivel mundial en el uso de plataformas digitales de servicios, tanto para transporte, para alojamientos, para trabajo a distancia, etcétera, etcétera. Y eso es una realidad. Un poco la pregunta de la mesa es: ¿qué oportunidades ofrece este nuevo sector, eh, digamos, de, económico? para la industria nacional, tanto de software como de servicios, qué aspectos deberían mejorarse y también, eh, teniendo en cuenta la, la participación de, del Ministerio de Economía en la mesa, qué aspectos regulatorios eh, y de eh, infraestructura y otros aspectos deberían resolverse para lograr un uso adecuado y eficaz de estos medios y un mejor aprovechamiento a nivel económico. Bueno, para ambas preguntas... Cómo ve, ve la industria de software en estos puntos, como para posicionarse en áreas como las mencionadas, tanto a nivel nacional, pero sobre todo a nivel mundial. Entonces, vamos a empezar con esta primera ronda y eh, empezamos con eh, Mariano de la Robla y vamos a seguir luego con eh, Daniel, Ignacio, Juan Grompone y Pablo Ferreri. Listo, gracias Raúl. Buenas tardes a todos. Gracias por su presencia. Voy a hacer una introducción a este tema, ¿no? Un poquito para, para entrar en, en, en tema. Y quizás esta introducción sea una lista de lugares comunes. Eh, la industria de software tiene una importancia grande hoy en día porque es de esas cosas naturales para el Uruguay. Es la manera de amortizar 150 años de educación gratuita. Es algo eh, dependiente de la actitud y del conocimiento. Es algo en lo que el país ha invertido fortunas desde hace muchos años. Eh, se, se ha desarrollado de una, forma, de una forma espontánea, de una manera natural. Y bueno, y está bien encaminada. ¿no? 350 empresas. Yo voy a repetir los, los datos que dio públicamente el presidente de la Cámara hace pocos días atrás en un, en un reportaje a, gracias a, de Emiliano Cotello en el Canal 12, 350 empleados, 52 mercados, el producto bruto que produce la industria de software es 2,2 del PBI nacional, es de 1.160 millones de dólares considerando la facturación interna y la facturación de exportación. Las ventas de exportación son 380 millones. En el, estoy hablando del número de 2016. Eso es prácticamente la exportación de arroz. Es. es no sé. Más que la carne vacuna friada. No sé dónde está la lana, pero en el 2015 más que la lana, que es de lo que vivió el país años. La exportación, estoy hablando, ¿no? Eh, el total de lo, del, del producto bruto que produce la, la, la industria de software, los 1.200 millones de dólares, comparable a la exportación de celulosa. De manera que, digamos, la importancia relativa es, 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 es grande: 10.000 personas empleadas, sin contar ante el. 12.000 y algo. Y cúpula, vértice de la pirámide de sueldos de, que se pagan en el Uruguay. Eh, es el mejor ingreso de toda la población. Es una industria intensiva en conocimiento, por lo tanto, es una industria que, que retroalimenta, fa, se sirve del conocimiento preexistente y fabrica conocimiento. Eh, es una industria que tiene, esta es un, una expresión acuñada por los obreros, desempleo negativo, ¿no? desempleo negativo. ¿Qué quiere decir desempleo negativo? Quiere decir que si uno tiene ahora una oportunidad de venta, de, de un producto o servicio que requiere mucha gente, no la puede atender, porque no hay gente. ¿no? O sea, falta gente para atender una nueva oportunidad grande. Digamos. Bueno, el, eh, esto, esta es la realidad, estos son datos de la realidad. Es una industria que, de alguna manera, está en función de, sirve a otros, es, si bien hay una cierta cantidad, hay una cierta cantidad de desarrollos, hay una cierta cantidad de actividad, hay una porción de la actividad que es, eh, se vierte hacia la propia industria, en herramientas y en mecanismos de mejora de la productividad de los propios profesionales de la industria. En general, los, es una industria vertida hacia otras industrias. ¿A cuáles industrias? A casi todas. A, a, a todas. Bueno, no es imaginable un plano de la actividad económica donde no haya... Un componente de software donde, donde no haya un automatismo. En particular, la cosa ha evolucionado de forma tal que hay actividades humanas que no son posibles sin automatización, y son directamente irrealizables. Finanzas es una, eh, salud va camino a transformarse en otra, eh, 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 el agro eh, eh, está caminando hacia la misma dirección. Eh, este, no sé. Eh, porciones, nichos dentro de la finanza, por ejemplo, las microfinanzas, que es un mecanismo de, muy desarrollado en algunos países, no tanto en Uruguay, pero mucho, mucho en otros países, como Perú, Bolivia. Un mecanismo de prestar a personas emprendedoras que no tienen trabajo eh, formal y que son emprendedores, generan su propio trabajo. ¿verdad? Entonces toman préstamos sin garantías reales, no ofrecen garantías reales, que es, eh, digamos, el, la piedra angular de la industria financiera: presto, presto con garantías reales o no presto con garantías reales. Bueno, este, sin microfinanza es directamente imposible. O sea, si ustedes quieren, son, es la banca de los pobres que sin tecnología es inviable, totalmente inviable. En algunos lugares de particular pobreza como África, por ejemplo, hay dispositivos eh, satelitales que funcionan con energía solar en aldeas donde no hay energía eléctrica, qué sé yo, no sé, sin, sin tecnología es, es, es inviable determinado tipo de actividad financiera. Genera, genera, por último, o debería generar en una evolución, está pasando en Uruguay, queremos que pase más genera clúster, genera cadenas de producción. Cuando las empresas comienzan a desarrollarse, empiezan a percibir que, que no pueden hacer todo, ¿no? empiezan a entender esto, esa cosa que dicen los chinos, se puede hacer todo, pero no todo. ¿no? Y entonces empiezan a, a darse vuelta a colegas que, que sean mejores que uno haciendo cosas. Entonces empieza a generarse una economía. De servicios internos, de, de, de si quieren, de proveedores o exportadores indirectos de gente que trabaja para otra gente que es la que exporta. Digamos, este, este, es, este es el panorama, este, esta es la situación que vivimos hoy en día y me parece que, que está teniendo una buena evolución. Necesita necesitamos más gente y necesitamos más emprendimiento, porque la verdad que la, la vida de, de los fabricantes de aplicaciones básicamente y proveedores de servicios está basada en atender a gente que se le ocurra hacer cosas, que se atreva a hacer cosas, de manera que en la medida en que haya más demanda de, de, de creación de conocimiento, eh, fantástico. La, la segunda cosa después que se necesitará es tener la cabeza para cuando uno emprende algo verlo con un panorama un poco más amplio es decir no trabajar para esta ocasión sino que trabajar para el mundo trabajar para repetir esto en, en varias en varios lugares en otras latitudes en otras oportunidades Lo dejamos sacar Raúl por un momento gracias, gracias Mariano pasamos a, a Daniel bueno, ¿qué tal? Eh, es bastante emocionante estar compartiendo estos 50 años. Eh, muy contento por poder estar. Igual algo salió un poco mal porque estoy hablando de economía al lado del subsecretario, así que espero que la próxima vez elijamos mejor... Por eso yo voy a hablar de tecnología. Es bárbaro. No, 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 no. Nos tiraron un montón de preguntas y es imposible contestar todas en siete minutos, así que voy a elegir las que creo que puedo salvar. Eh, hay, eh, el tema este de si estamos haciendo todo lo posible por la economía desde el punto de vista de TI es interesante. Está bueno primero mirar lo que tenemos, que no es poco. Un breve repaso. Este, hay tres agencias en acción que cumplieron diez años hace poco, creo que hay gente de ellas ahora. Este, que han tenido una acción importante. Eh, hace poco, en los distintos este, festejos y muestras de los resultados, se ha podido ver el impacto que han tenido. Eh, me refiero a la ANI, obviamente, que tiene un impacto directo en lo que estamos hablando. Eh, por supuesto, Cajesic y el Plan Anceibal. Así que esas, esos resultados no se logran de casualidad. Hay decisiones políticas, inversiones, esfuerzo de mucha gente, participación de academia y consolidan o van hacia adelante. Hay otro elemento que vale la pena mencionar, que es el rol de Antel. Tenemos una empresa con ciertas características, no todos los países tienen una empresa de esas este, dimensiones y, y rol en la, en la industria y en la sociedad de liderazgo. Este, se ve en las inversiones de conectividad, la fibra óptica, el LTE, la relación costo-beneficio de esos servicios, pero también en el data center y en el cable submarino y lo que todo eso representa. Y hay un tercer factor que son el sector privado. No, no voy a mencionar el académico porque hemos, hemos hablado del tema académico bastante, pero el sector privado que se puede representar en algunos datos, Mariano tiró algunos, pero hay otros como por ejemplo casi 400 empresas en la CUTI, exportaciones crecientes, eh, un, un ecosistema activo y funcionando. Este... Capaz que es fácil ver algunos indicadores, por ejemplo, el, que muestren parte de todo este logro. La ITU publicó este año un índice que lo viene publicando anualmente. Pasamos del lugar 48 a 42 en un índice de este, qué tan buenos somos en, con respecto a la sociedad de la información. Eh, así que eso sintetiza un montón de logros y situaciones que tenemos hoy día. Y que también un poco en las presentaciones que hemos visto y un montón de, cosas, de información que hay, este, es innegable y, y es un lugar desde donde parar. Pero este es un ambiente académico y está bueno tirar este, un poco de discusión. Ayer hablábamos de hacer un poco de, no contracorriente, pero sí plantear este, un poco de, de dudas. O de, este, puede ser para reforzar o puede ser para proyectar. Ya insisto, estos logros son insalvables, es decir, están ahí y sobre ellos tenemos que construir. La pregunta que me parece que hay que hacer es qué tan rápido se está moviendo el resto, hasta dónde, qué tan fuerte es la presión por lograr que la economía absorba lo que la TI le puede dar. Lo vemos todos los días en las distintas aplicaciones, movimientos, etcétera que hay, este, roles de la industria y vemos que se mueven realmente muy rápido. No voy a hablar de lo que pueda significar el movimiento de India y de China y las presiones internacionales que eso va a generar cuando estos mercados se pongan mucho más activos, pero supongo que otra gente estará preocupada por ese tema. Eh, así que acá la pregunta parece ser este: ¿cuánto deberíamos tratar de estar haciendo? Y yo creo que para eso tenemos que tratar de entender la, la dimensión del desafío. Y voy a aprovechar lo de, el ejemplo de IBM, ya que lo mencionamos ayer varias veces. Este, eh, hay una foto que me marcó mucho de la que se habló ayer, de los surgimientos, creo que es la que está ahí en la, en la presentación, que es una foto en la cual este, la IBM sale de la caja y están en la pista la, al lado del avión este, sacándose una foto porque está llegando la máquina. Y me parece que es importante y significativo porque esa IBM representó en los 60 una capacidad habilitante. Sin esa capacidad, había que viajar en barco a Buenos Aires con las tarjetas en la mano para poder correr un algoritmo. Qué cambio cualitativo tener la máquina acá y poder hacerlo. Así que eh, esa máquina representaba mucho más que una máquina, representaba una capacidad de hacer cosas y de comenzar 50 años de historia. Eh, fíjense cómo acá se ha transformado IBM en estos años. IBM pasó de ser una empresa de hardware a ser una empresa de... Dejó el hardware, dejó los discos, dejó... es una empresa de consultoría y hoy es una empresa que apuesta por lo menos a dos grandes cosas, eh, cloud computing y inteligencia artificial. Y fíjense que las dos tecnologías con las que se está basando en eso son tecnologías con raíz open source. Su, su, su estructura de cloud está basada en OpenStack. Eh, y lo promueve y lo lleva adelante este con su particularidad y su capacidad de inversión y su capacidad técnica pero sus raíces son una plataforma open source al igual que otras grandes cinco empresas que lo están haciendo Huawei y otras y la parte de Big Data también lo está haciendo de hecho IBM ha contribuido a Apache buena parte de lo que representa Watson fíjense qué distinto por qué marco esto me parece muy importante porque en el 60, IBM no nos invitó a participar del laboratorio. Nos invitó, nos, nos permitió adquirir una máquina y poner una máquina a funcionar. Pero no fuimos parte del laboratorio de IBM de investigación y desarrollo. En cambio, hoy día la propia IBM basa su estructura de competencia y de producción de valor en base a tecnología que está accesible. Casi como que nos podríamos sacar la foto al lado de estos productos que son open source porque son tecnología habilitante. Entonces, esta tecnología que hoy podemos usar y que rinde valor y que hay empresas como IBM o otras, por ejemplo, OpenStack se utiliza mucho en Argentina, si usamos Mercado Libre estamos usando OpenStack, hay empresas argentinas que son capaces de dar servicios de estas tecnologías. Entonces, me parece que parte de lo que está sucediendo es cómo los procesos de creación de conocimiento y de puesta en marcha de ese conocimiento en ámbitos académicos, en ámbitos industriales, por empresas del porte como IBM o por empresas más chicas, más regionales. Es un poco lo que tenemos que buscar, cómo promover este, el impacto en la industria y en la economía, bajo la pauta de que la transformación es necesaria porque los cambios son muy profundos y no surgen. Voy a dejar por acá. Gracias, Daniel. Eh... Para bueno, buenas tardes a todos. Muchas gracias al INCO por la invitación. Estos 50 años. Eh, hace tiempo que no venía por la universidad. Estuve mucho tiempo afuera. Y la verdad que estoy gratamente sorprendido por el edificio, por la, el espacio y dista mucho el INCO aquel del quinto, sexto piso que conocía por escalera con lo que estamos viendo hoy. Así que muy gratamente sorprendido. Muchas gracias por la invitación. Yo voy a tratar de ser breve. Este, y voy a enfocar y mostrar un poco lo que estamos viendo y lo que estamos haciendo en ANCAP este, con el desarrollo del software y cómo estamos involucrando esto en la empresa para eh, poder capitalizar eh, la eficiencia, la agilidad y la visibilidad y transparencia que nos trae eh, la industria. Hablo un poco cómo, cómo está la pregunta de cómo, cómo nos, se está metiendo la, el software en las operaciones. Y nosotros vemos que esto es como un péndulo donde las operaciones en todas las industrias tenían un poder eh, gigantesco y definían qué, qué sucedía. Lo que está sucediendo en el mundo es que ese péndulo está girando y está yendo hacia la parte de la tecnología. Lo vemos en eh, las aplicaciones más que conocidas, eh, Uber, donde el taxista ya no es el que define, sino es la tecnología eh, en las inmobiliarias con Airbnb. Pero lo vemos también en la industria, en el mantenimiento, eh, con los mantenimientos predictivos, donde la tecnología es la que empieza a liderar y ya no los gerentes de mantenimiento tanto. Eh, es por eso que tenemos que focalizarnos fuertemente en la tecnología. ANCAP ha eh, decidido contratar un nuevo gerente de eh, tec nuevas tecnologías y estrategia digital para fortalecer esta, est esto eh, que estamos viendo. Cuando llegué a ANCAP nos reunimos, reuniones de gerentes, y pregunto, ¿y dónde está TI? Y no, pero TI no, es un área de soporte. ¿Cómo de soporte? Y realmente la visión que existe en muchos lados es todavía arreglame el mouse, arreglame el outlook. Y el mundo cambió. El que empieza a manejar ahora es el software y la tecnología. Como ejemplo... Eh, la semana pasada tuve una reunión con gente de ingeniería de la refinería y se sentó el gerente de tecnología de información en la reunión para definir cuáles son los proyectos de, que van hacia adelante. Eh, por eso este, entiendo eh, la importancia de tener un, un CTO y mañana, como parte de, esta, de este nuevo proceso, eh, también el INCO va a estar en ANCAP. Eh, dando una charla. Eh, estamos cambiando con la tecnología, como ejemplo hemos cambiado la forma que compramos el crudo, lo hemos vuelto digital en la web, un proceso cerrado, eh, que se hace todo eh, online y le da mucho más transparencia al proceso que teníamos, mucho más robustez y hace que esto eh, sea eh, más eficiente para la empresa. También lo estamos haciendo con los vales de combustible, los cuales eh, van, a, van a desaparecer. Pasamos a, a, a instrumentos digitales y, este, y con eso también garantizamos eh, ser más eficientes y eh, hacer buen uso de la tecnología. Los proyectos que, que vienen más adelante son eh, predictivos con Big Data en distribución. ¿Cómo utilizamos la la información que hay hoy en día para poder predecir cuánto se va a consumir en cada zona del país de combustible. Eh, estamos trabajando en un proyecto de Big Data, de big data para poder predecir y hacer eh, nuestra distribución más eficiente. Los otros proyectos que tenemos también eh, en, en carpeta son los de mantenimiento, este, donde con el uso de la información eh, esperamos poder... Eh, reducir los costos hasta un 30% en el mantenimiento. En lo que tiene que ver con, con plataformas, como decían acá, eh, hay un ecosistema que, se está, que está formado, este, donde está la ANI, está la CUTI, están los acatones y los fondos de la ANI, y hay otras entidades públicas y, y, este, y, y privadas que están eh, apoyando ese ecosistema. Entendemos que desde, desde la empresa pública tenemos que fortalecer eso y precisamos una industria fuerte para generar los cambios que precisamos en Uruguay. Así que, que bueno, creo que para, para todos los que están en la industria del software se vienen tiempos muy, muy interesantes, eh, desafiantes y con mucha oportunidad. Este, realmente vemos que el software pasa al driver seat y no al... A, a, en el asiento del acompañante o del soporte, pasa a tener decisión en las operaciones de las empresas, y así pretendemos que sea en ANCAP. Muchas gracias. Muchas gracias, Ignacio. La palabra Juan Rompón. Bueno, buenas tardes a todos. Eh, yo, naturalmente, avisé que ninguno de los temas de esta primera parte conozco algo y tengo algo que decir, y, eh, pero me dijeron que igual viniera. Entonces voy a hablar de algo que me interesa y que creo que tiene una remota vinculación. Además no me quería perder, este, yo soy recibido antes del INCO, soy más viejo que el INCO, de modo que no me quería perder el cumpleaños. Bueno, el desarrollo de la informática siempre estuvo fuertemente ligado con la capacidad de fabricar chips cada vez más densos y más rápidos. Y les quiero mostrar algunos ejemplos de cambios, de cambios eh, disruptivos que han ocurrido. En 1971 se construyó el primer microprocesador, es decir, una computadora en un chip. En 1984 se, se inició la interfaz gráfica de las computadoras. En 1995 fue Internet, el, 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 el hacer público Internet, lo que provocó un cambio absolutamente disruptivo. En el 2007 fue el teléfono celular, el teléfono móvil con interfaz gráfica e inteligencia suficiente, el que provocó el cambio disruptivo. Fíjense que si miramos en esta cuenta, que son ejemplos bastante claros de que cada uno de ellos provocaron un cambio en la manera de enfocar los sistemas de información y el uso de la información, hay entre 11 y 13 años de distancia, más o menos, es casi constante, parecería como que hay una periodicidad. Y en cada una de las etapas, y hay una razón para todo esto. Es decir, lo, lo, más, lo más importante es que hay una razón para todo esto, y esto es lo que yo quería hablar y es el tema que hablo siempre, que es la ley de Gordon Moore. Es decir, la ley de Gordon Moore fue enunciada en 1965. Gordon Moore es uno de los fundadores de Intel y fue uno de los directores durante muchísimos años. Y descubrió prácticamente desde el principio de la fabricación de los circuitos integrados que avanzaban a una gran velocidad. En su momento él pensó que la, la densidad de, de componentes que tenía un circuito electrónico integrado en el silicio se duplicaba todos los años. Hoy sabemos que no fue, no fue tan rápido como todo eso, y si miramos una curva de qué ha pasado en los últimos 50 años, eh, en realidad se ha duplicado cada dos años la densidad de los circuitos electrónicos. Por supuesto, con la velocidad se duplica la, con la, la, la densidad, se duplica la velocidad. En la medida que son cada vez más pequeños es posible hacer cada vez circuitos más rápidos. Y bueno, entonces la primera pregunta que cabe es, bueno, y esto seguirá? seguirá para siempre. Y la respuesta es no. En el 2012 se usaban reglas de diseño, reglas de diseño quiere decir el tamaño de las componentes, el tamaño de las componentes que se dibujan en un circuito integrado, eran de 14 nanomicras. Y los planes para el 2017 son de 10 nanomicras. Es decir, ese factor 1,4 naturalmente en, en dimensiones lineales significa duplicar en dimensiones eh, superficiales. Quiere decir que precisamente esta ley de se duplica cada dos años la densidad de los chips parece ser, se ha cumplido durante estos 50 años y es responsable de todas las peculiaridades que tiene la industria electrónica y la, la industria de la, de la informática y, la, y el manejo de la información. Pero esto no puede continuar indefinidamente. Cuando estamos planeando circuitos con 10 nanómetros, nos estamos acercando peligrosamente a la red del silicio, a la red cristalina del silicio. Y naturalmente, no se puede hacer un dispositivo electrónico con un átomo. Todavía, por lo menos, no se... hay propuestas relativamente exóticas, pero no hay ninguna tecnología sustitutiva que permita construir ese tipo de cosas. Creo que el ejemplo más asombroso de todos es cuando hace unos años IBM anunció que había podido almacenar un bit de información en 12 átomos de silicio. Entonces ese parecería ser el límite, es decir que el dispositivo más pequeño que se puede hacer, una, una celda de, de memoria más, más pequeña que se puede hacer, tiene por lo menos 12 átomos de silicio y a eso vamos a llegar muy cerca, muy pronto, si seguimos con esta velocidad. Eh, precisamente, la velocidad est está muy cerca. Eh, la est una estimación que se puede hacer, suponiendo que la velocidad se continúa a este ritmo, es 2025. Posiblemente sea un, se prolongue un poquito más, pero tal vez no mucho más de 2030. Porque, por ejemplo, el, la relación esa que yo les mencionaba de que la, pasar las reglas de diseño en cinco años duplicar en cinco años ya no es la ley de Gordon Moore, sino que muestra que de alguna manera se está frenando. Bien, eh, inclusive, ¿qué quiere decir esto de que la informática tal como la conocemos, la conocimos en los últimos 50 años, está por cambiar en próxima década? Es decir, en una década va a empezar a cambiar y se va a notar más. Es decir, ya no vamos a poder tener todos los... Todos los 3, 4 años un dispositivo nuevo o cada 10 años una tecnología disruptiva. Eh, a mí me pasó por primera vez, este año acabo de comprar mi, mi nueva máquina, la, ya tenía 4 años la anterior, y esa máquina que me estoy comprando tiene exactamente la misma memoria y exactamente la misma capacidad en el disco que la anterior. Es la primera vez que me pasa en 30 años en que me compro una máquina que es igual a la que tenía. Entonces, mi punto de vista es que. En el futuro, tenemos que en este futuro que está tal vez dentro de 10, 15 años, esto va a cambiar y vamos a tener que cambiar muchas cosas. Es decir, va a tener que cambiar la industria, va a tener que cambiar la manera como se piensa la informática y va a tener que cambiar la formación de recursos humanos. Es decir, esto me da un pie para la seg el segundo tema de esta mesa redonda. De modo que lo quiero dejar por aquí con esta inquietud. Muchas gracias. Muchas gracias, Juan. Pasamos nuestro último panelista, Pablo Ferrer. Bueno, muchas gracias. Para mí es una, una doble satisfacción estar aquí. Primero que nada, obviamente, por los 50 años de un organismo que forma parte de esas instituciones que el país precisa para, para salir adelante, para avanzar con, con pujanza. Y segundo, porque esta invitación la hizo un, me la hizo un querido amigo, el, el director del, del INCO, Diego Vallespir, eh, a quien yo le debo la vida y ahora la puedo contar porque esta anécdota prescribió porque ya tiene 20 años luego de competir juntos en un Panamericano por la selección Uruguaya de Karate y bajo los efectos del alcohol ambos eh, yo desafié a Didi, un campeón Panamericano brasileño, nueve veces este, para que vean que en economía aguantamos, y Diego algo menos alcoholizado tuvo la, la perspicacia de ponerme en un taxi y salvarme la vida así que, así que hoy puedo estar aquí gracias a, a Diego Hecha esta aclaración de, de, del ciclo vital, este, la, la, la pregunta yo no resisto a la tentación de enfocarla eh, con, con, con una definición de desarrollo. O, ¿O qué entiendo yo por desarrollo? Y el desarrollo, entre otras cuestiones, tiene que tener siempre las dos caras de, de una moneda, y que son eh, mayores niveles de crecimiento y mayores niveles de equidad y de cohesión social. Eh, no existe el verdadero desarrollo si solo tenemos mayor equidad y no hay crecimiento, y por el contrario, también no alcanza con el crecimiento si esto no va acompañado de mayores niveles de equidad y cohesión social para hablar del verdadero desarrollo. ¿Por qué digo esto? Porque la, la industria del software, la, tecno, la industria de la tecnología de la información, en estos momentos, eh, desde nuestra perspectiva, cumple un rol fundamental para colaborar en las dos áreas de esa moneda eh, del desarrollo. Tanto en el crecimiento como en lo que tiene que ver con mayores niveles de equidad y de cohesión social. Desde el lado del, el, del crecimiento, es una industria pujante. Eh, Mariano me sacó la mitad de la presentación, así que voy a poder hablar otras cosas, Pues ya dejo todos los números. Eh, pero los números hablan por sí, solo, por sí solos, eh, más de mil millones de dólares de facturación, 350 millones de dólares de exportaciones. Pero no solo eso, es una industria que tiene una capacidad de innovar y una menor adversión al riesgo que el resto de la, de la economía. Entonces, innovar, arriesgar son cuestiones que también colaboran con el crecimiento. Y colabora con mayores niveles de, de productividad, porque hoy vemos discusiones en América Latina, en nuestro barrio, de, sobre productividad o sobre rentabilidad, y esto puede tener básicamente dos encares en los extremos. Por un lado, ser más rentables reduciendo costos y por, por lo tanto, por ejemplo, entrar en, en, en fuertes re, eh, reducciones de los derechos laborales, por poner un ejemplo, o podemos ser más rentables porque agregamos más conocimiento y más valor a lo que producimos. Y yo creo que la tecnología puede colaborar fuertemente, la industria del software uruguaya puede colaborar fuertemente en estos aspectos. Y voy a poner uno eh, que es bien importante para el país y que creo que es una buena, una buena mezcla, genera buenas sinergias. Y es el caso de la, de la industria agropecuaria en Uruguay, que ha tenido una transformación de productividad gracias a la tecnología en los últimos 20 años eh, notable. Y esto tiene que ver desde los más incipientes eh, usos de, de Big Data, la, el análisis de información para la mitigación del riesgo climático, eh, los drones para monitorear cosechas, pero también, por ejemplo, proyectos apoyados por la, por la ANI en lo que tiene que ver con el control de, de humedad para, para controlar los, los riesgos de las, de las plantaciones. Es decir, hay un, una fuerte apoyatura en la tecnología para generar mayores niveles de productividad. Eh, y podemos decir que hoy estamos probablemente eh, en una época disruptiva. Juan decía alguna cosa al respecto. Yo creo que en, en la forma de generar negocios, en la forma de en la cual tenemos o todos conocemos las transacciones económicas, muchas veces esto va a cambiar de manera radical y podríamos decir que no estamos en una época de cambios, sino que estamos en un cambio de época, donde muchas veces se generan híbridos entre los bienes y los servicios tradicionales para formar una nueva categoría. Y eso genera enormes oportunidades y enormes desafíos. Y dada la capacidad que el país tiene en estas áreas, y las capacidades humanas, y las capacidades infraestructurales, eh, Uruguay puede tener un fuerte aprovechamiento de las oportunidades eh, más allá de las amenazas. Y esto creo que es algo que no es, no es común para un país como Uruguay. Probablemente, como no ocurría antes en otras revoluciones industriales o revoluciones productivas, el ser muy pequeño probablemente pase a ser una ventaja y no sea un problema. Ahora bien, esto también genera amenazas. Si pongo un ejemplo del, del agro, eh, el año pasado China inauguró el, el, el laboratorio de clonación de ovinos, perdón, de bovinos, más grande del mundo, y va a clonar un millón de vacas de alto nivel por año. Bueno, esto para un país agroindustrial, o por lo menos en parte agroindustrial. Pasa a ser una, una gran amenaza. Entonces, hay muchas oportunidades y hay amenazas. Eh, ¿Cómo nos preparemos para eso? Me parece que va a definir que aprovechemos las oportunidades o nos, nos coman las amenazas. Sí, probablemente la, la creación del INCO hace 50 años fue un elemento disruptivo que colaboró en, en lo que tiene que ver con, con esa visión de, de avanzada que el país tiene en algunos aspectos. Bueno, precisamos más de ese espíritu disruptivo para poder eh, seguir avanzando. Pero esto no solo ocurre con oportunidades en el, en, el, en el ámbito del agro, podemos hablar de aspectos que tienen que ver también con, con mejorar la calidad de vida de los ciudadanos. Por ejemplo, el tener, al final de este periodo de gobierno, y este es un objetivo, un gobierno 100% digital, o tener la historia clínica de todos los hospitales y de todas las mutualistas en formato electrónico. También colabora en aspectos de, de equidad. Aspectos de equidad porque le solucionan problemas a los ciudadanos, le evitan perder tiempo. Y por lo tanto, también en este aspecto se puede colaborar. Hablábamos del aspecto del crecimiento y del aspecto de la equidad. Otro aspecto de la equidad, y esto para mí es bien importante, algo de eso decía Mariano: la política redistributiva por excelencia es la generación de empleo de calidad y bien remunerado. Y este sector genera empleo de calidad y bien remunerado. Por lo tanto, colabora con las dos caras de la moneda, como probablemente no, no lo hagan otros sectores, o por lo menos no lo hacen en la intensidad que logra este sector de la economía uruguaya. Aspectos regulatorios. En los aspectos regulatorios, uno podría pensar que hay desafíos locales, pero que son desafíos básicamente globales. Eh, donde hay cosas para, para generar avances y otras que son problemas. Eh, hoy veía una noticia en la prensa de, de, de la primera iniciativa del Gobierno de Estados Unidos para ir en contra de la neutralidad de la red. Bueno, son problemas y amenazas globales. Los aspectos tributarios eh, son desafíos gigantescos que eh, tienen a todo el mundo eh, financiero y económico tributario en vilo sin saber cómo responder finalmente a todas estas cosas. Cuando uno iba a comprarse una campera a una tienda, esa venta generaba IVA o esa compra generaba IVA y había que pagarlo y estaba claro que se pagaba en el territorio que se producía esa venta. Bueno, cuando Amazon genera globos aerostáticos para abastecer desde ahí este, pedidos en distintos lugares, eh, ¿dónde pagamos el IVA? Y esto no es simplemente una discusión académica o técnica en los aspectos tributarios, sino que hace la base de sustentabilidad de las políticas públicas. Si cedemos base tributaria por estas cuestiones, ¿cómo vamos a hacer para pagar las políticas públicas que colaboran a disminuir la equidad y a generar oportunidades, a disminuir la inequidad y a generar oportunidades para todos los uruguayos? Por lo tanto, ahí también hay desafíos enormes sobre los cuales trabajar. Y podemos poner un ejemplo en el cual Uruguay. Fue pionero en América Latina y al ser pionero a veces hace cometer errores que otros no cometieron y por lo tanto no pudimos verlos antes, pero que permite a veces llegar a soluciones también innovadoras. Me refiero, por ejemplo, al caso de Uber. Uruguay fue el primer país de América Latina, uno de los primeros del mundo en realidad, en generar una normativa que permitiera incorporar a la economía uruguaya una solución disruptiva en materia de servicios de transporte y regularla y que pague impuestos y que pueda convivir con los sistemas tradicionales. Por lo tanto, hay muchas cosas para avanzar. Hoy dar una respuesta de si estamos preparados para esa época de cambios, eh, yo creo que la respuesta es no, porque si decimos que estamos ante cambios disruptivos, la definición de cambios disruptivos son justamente aquellos para los cuales nadie está preparado, porque no sabemos cuáles son. Entonces, en definitiva, lo mejor que podemos hacer es analizar el futuro, interpretarlo y trabajar para que las capacidades humanas e infraestructurales del país estén a tono, estén acorde con los desafíos que se nos plantean. Por lo tanto, eh, la industria del software uruguaya juega un papel absolutamente relevante hoy día, pero en el Uruguay del futuro va a jugar un papel aún más importante. Muchas gracias, Pablo. Muchas gracias a todos por esta primera ronda. Eh, obviamente que nos queda menos tiempo, unos 15, casi un poquito más. Y la, la segunda ronda de preguntas es sobre la formación de recursos humanos, sobre la, la generación de capacidades humanas para llevar adelante, digamos, estas, estos desarrollos, estas tendencias para poder hacer frente a estos desafíos. Entonces, básicamente la pregunta es bastante simple. ¿Cómo ven ustedes... Esa formación de recursos humanos, tanto a nivel no solamente universitario, sino en diferentes niveles, y qué rol podría, debería jugar el INCO en este en esta área. Vamos a seguir el mismo orden, entonces le doy la palabra a Mariano. Yo pienso que el, el, la, la estructura de formación o sea, se está completando de una manera buena. No eres, hay un montón de puestos de trabajo que necesita la industria que no precisan de una. De un, de un grado de formación eh, de, de la, de, del tamaño, de la calidad de la formación ter, terciaria, eh, completamente de la Universidad de Ingeniería. Eso se ha completado con Tecnicatura, con la UTEC, con la Escuela Industrial. Me parece que eso está bien, este, que hay un, digamos, el, la posibilidad de albergar diferentes, diferentes individuos que, que, que van a recibir diferentes grados de formación que la industria va a emplear. No creo que haya en este momento eh, una debilidad en, en la formación. Probablemente se necesite hacer más sinergia entre la academia y la, y la industria. En este momento la industria ha madurado, ha crecido, tiene problemas, enfrenta problemas que son universales, algunos que tiene to toda la industria, todo el mundo, y que me parece podríamos, podríamos trabajar las empresas y, y el INCO o la Universidad de la República o otras universidades de una manera... Podríamos generar proyectos conjuntos, proyectos que, que, que al fin tuvieran resultados concretos y que produjeran, de alguna manera, produjeran riqueza y que eso revirtiera sobre sus actores. Digamos. Parece que en esto tenemos una deuda, estamos desperdiciando. Eh, pero mi pensamiento al final es que las oportunidades que tenemos... Demandan mucho más gente de la gente que vamos a conseguir. Estoy convencido de esto. Evidentemente, que esta es una mesa donde uno puede decir opiniones, sino esto es lo único, el único valor que tiene, es una opinión personal, así que es un valor muy relativo. Pero yo no creo que consigamos convencer a la cantidad de jóvenes, a la cantidad de personas que necesitamos en la industria. Estamos teniendo un fenómeno seguro de pérdida de chance. En todas nuestras compañías, compañías que exportan, hay un momento que la fuerza, la fuerza de venta se empieza a apretar porque la gente que tiene que entregar dice, pará, 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 no podemos entregar, pará. O sea, hay en algún momento una, una retracción, digamos. Este, y hay un fenómeno cultural este, innegable. Eh, la gente le tiene miedo a las ciencias exactas, la gente le tiene miedo a las matemáticas, la gente le tiene miedo a la, a la computación. Hay eh, la leyenda urbana de que la, 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 la computación tara, yo qué sé, no sé. Hay, hay un... Sí, 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 en la, en, en la CUTI hemos hecho, hemos hecho encuestas a, a, ni, a nivel popular. ¿Hay gente que responde esto? Sí, sí, las computadoras taran. Entonces, más vale me dedico a ser peón rural, digamos. Bueno, este, entonces, pero esto es una cosa cultural y, y no verla es un problema. Este, no vamos a conseguir la gente que necesitamos. Eh, necesitamos atraer gente del extranjero. Necesitamos atraer gente capaz, ilustrada, que se radique en el Uruguay y que encuentre en el Uruguay un lugar bueno donde vivir y para eso. Tenemos que tener nosotros el trabajo permanente y la valoración de la calidad del lugar donde vivimos y propender a una mejor calidad de vida en el lugar que vivimos. Y si no nos vamos a traer a nadie. Pero en el Uruguay no va a estar la gente que necesita la industria del Uruguay. Esa es mi opinión. Gracias. Eh, evidentemente la, la formación de el, toda la... Los recursos humanos que se necesitan para estos desafíos es un gran problema. Ayer mostraban algunas cifras. El INCO tiene unos 100 egresados de ingeniería por año. Y evidentemente para 400 casi empresas de software este, es casi es, es bastante baja la capacidad de crecimiento con ese nivel de ingenieros. Hay uno que ya se lo llevó a ANCAP con el nuevo puesto. Así que este, eh, coincido que... La formación de recursos humanos es, un, es una crisis realmente que tenemos. Eh, capaz que las soluciones son recursos extranjeros. En mi empresa hay 10% de ingenieros que son extranjeros al día de hoy. Eh, capaz que también la solución es ampliar ese mix de distintas capacidades que necesitamos formar, así como necesitamos posgrados. Capaz que no todos tienen ingenieros y las car carreras terciarias tienen que abrir la base de gente a la cual tenemos que poder formar. Eh, siendo los recursos humanos tan escasos, creo que también es, es importante eh, entender a qué se van a dedicar esos recursos humanos. Y es probable que no todas las actividades de TI que podemos llevar adelante tengan el mismo impacto económico dentro de una, una visión en una escala país. Eh, hay países grandes como India. Que se pueden dar el lujo de formar grandes cantidades de recursos humanos, tener grandes empresas de outsourcing y también tener suficientes recursos como para encarar otros tipos de proyectos de innovación y de generación de valor. Nosotros, con esos pocos recursos, vamos a tener un estrés de. Este, no hay riesgo de que no estén empleados, este, pero capaz que hay riesgo de que no logremos llevar adelante la dedicación a todos los emprendimientos este, económicos que puedan tener valor para el país. Y eso capaz que son cosas que conviene empezar a discutir dentro de marcos académicos o marcos de formación. Eh, mirando esto con una perspectiva económica, hay otros aspectos también que están en juego. Este, no solo la, for, la formación es un problema, la dedicación y también un poco de discusión de qué es lo que el país debería hacer. Este, hace un par de años hubo una discusión un poco abierta sobre si algún grupo de trabajo del Estado o, o privado tenía que hacer algo parecido a Google Docs para lograr este, canalizar de esa manera que ámbitos este, académicos no dependieran de una tecnología extranjera para, por ejemplo, acceder a eso en el ámbito de la educación pública. Eh, esa discusión está saldada, pero creo que hay discusiones que se pueden... Este, traer hoy a colación sobre la capacidad de TI que tenemos, dónde es que deberíamos aplicarla. Está claro que en esto no se puede ser muy, este, es difícil querer actuar directamente, pero la discusión en ciertos ámbitos este, puede aportar. Hay algunas discusiones indirectas, como por ejemplo, eh, qué pasa con, qué queremos hacer con los datos que produce el Uruguay. Ayer, por ejemplo, hoy presentaban datos de la agropecuaria, o otro tipo de datos. Hoy sabemos que los datos generan la capacidad de hacer cosas. ¿Cómo queremos disponibilizarlos y aprovecharlos? ¿Cuáles son los marcos de trabajo que vamos a tener para eso? Entonces, creo que hay que esos temas de cómo trabajar, cómo producir, pero también cómo aplicar la capacidad que vamos generando, me parece que son elementos que se podrían analizar en, en el ámbito académico. Y hay uno más que me preocupa que es este, el tema de la innovación. La aplicación de la innovación induce riesgos y cómo, cómo lidiar con ese riesgo en las organizaciones que van a aplicar esta tecnología me parece que también es un factor este, que la academia puede analizar. El, no hay forma de hacer innovación sin resolver el riesgo inherente que tiene. Y muchas veces los actores económicos no tienen la capacidad de absorber ese riesgo económico y tienen que tomar decisiones mucho más seguras. Tal vez este, la academia puede participar de esa discusión, de co, bajo qué procesos o bajo qué formas se puede este, tratar de apoyar los procesos de innovación y los procesos de generación de tecnología a nivel interno dentro de Uruguay. Bueno, voy a, voy a ser breve en esta intervención también. Como dije, eh, nosotros creemos que... La tecnología y el software van a pasar al, al, al puesto del chofer, a liderar eh, los cambios en las organizaciones y tener un puesto preponderante en, en, en cambiar la manera que trabajamos. Para eso necesitamos buenos choferes y necesitamos que, que los profesionales que salgan del LINCO eh, se sientan líderes, empoderados para poder generar ese cambio. El profesional eh, de la informática que, que se está precisando hoy en día tiene que interactuar mucho más con todas las áreas operativas y tiene que liderar el cambio de las organizaciones. Eh, en ese sentido, eh, creo que hay, hay un lugar para, para ocupar por, por los nuevos profesionales en el sentido de, de, de ser más líderes del cambio. Con respecto a los recursos, sí, eh, en las áreas de ingeniería tenemos poca gente, pero creo que debemos de, de ir a, a las otras eh, universidades y, y también eh, generar profesionales que, que nutran a la industria. Yo voy a poner como ejemplo, antes de venir a Uruguay participé en un, pro, un proceso de transformación, automatización en una empresa internacional. Eh, en la cual, bueno, fue con, con mucha información y data, big data, y se automatizaron un montón de procesos. Y nos faltaban data scientists, por ejemplo. Nosotros eh, en Estados Unidos pagábamos 250 mil dólares y no los conseguíamos. Se los llevaba Google, se los llevaba este, Amazon, y era un recurso escaso. Y uno piensa acá, tenemos... Eh, profesionales de economía, contadores, que tienen una formación matemática, este, que pueden ser convertidos a, a la industria y son necesarios. Y, y la universidad los está formando y el INCO, o desde la universidad, tendríamos que ver cómo apoyamos esos procesos de transformación para tener más profesionales que no sean los, necesariamente los duros en, en computación, pero que sí que vengan de las otras. Eh, universidades, y apoyen a ese crecimiento. Eh, en ese caso, eh, en Estados Unidos, se, se terminó haciendo una outsourcing a India, este, pero se paga 90 mil dólares cada, cada ingeniero en India también. Y creo que acá en Uruguay tenemos excelentes profesionales que tienen que acercarse más a la industria de, de, del software. Así que bueno, eso es un poco la intervención mía. Así es. Bien, en el pasado entonces, eh, creo haber mostrado que había cambios radicales en, el, en los paradigmas informáticos cada 10 o 12 años, y esto planteaba un desafío muy grande para la, la educación. Es decir, siempre hubo que educar para un futuro incierto, pero cuando este futuro incierto está en próximo, entonces la cosa se pone difícil, porque pensemos que tenemos 5 años para formar una persona... Que va a poder trabajar cinco años con lo que aprendió. Es decir, y luego va a haber un cambio de paradigmas. De modo que esa fue la experiencia pasada. Eh, en ese sentido, eh, lo, que, lo que parece suceder en el futuro, es decir, que la cosa se tranquilice y que deje de, de, de ver este ritmo incesante de innovación, va a ser, eh, por un lado, va, va a simplificar la formación de los profesionales, sobre todo los ingenieros. Sin embargo, el desafío va a ser todavía distinto y mucho mayor. El desafío va a ser innovar donde no hay innovación. Algo que es bastante más difícil que innovar cuando hay innovación. De modo que pienso que ese es el desafío que enfrenta el INCO para los próximos años. Gracias. Sí, hay algunos breves comentarios. La, la, la formación de, de recursos humanos o la... La, el aprovechamiento del conocimiento eh, no solo tiene que ver con, con una formación curricular, en la cual creo que Uruguay tiene eh, desafíos muy importantes en los cuales trabajar. Lo que produce para este sector no alcanza. Por lo tanto, hay un, hay un problema claro. Es simplemente hacer números. Probablemente, como dice Mariano, que se hagan todos los esfuerzos, eh, no va a alcanzar igual pero seguramente nos acerquemos bastante más de lo que tenemos hoy. Y creo que en estas cosas, si estamos hablando de una, de una actividad con alta innovación, disruptiva, con más eh, propensión al riesgo, vale pensar afuera de la caja y ser un poquito políticamente incorrecto. Esto no lo digo como subsecretario, sino como ciudadano. Eh, tenemos un área de desempleo cero de pleno empleo, por lo menos, que colabora con el crecimiento, colabora con los aspectos de equidad y cohesión social. Eh, a mí me gustaría ver, puesto en alguna planillita de Excel, nada muy complicado, todas las carreras universitarias, ver el presupuesto que le dedica el Uruguay a cada una de ellas, la producción de egresados que tiene cada una de estas y los niveles de empleo de cada una de estas carreras por lo menos para verlo y ver si Uruguay está poniendo el peso presupuestal a donde debe. Por supuesto, esto no quiere decir cortar la posibilidad de aprender lo que uno quiera, pero en un escenario como cualquier escenario económico de restricciones presupuestales, porque no hay recursos infinitos, eh, Uruguay no es un país que pueda darse el lujo de no direccionar bien sus recursos en ningún área y menos en las educativas. Por eso, por lo menos, eh, creo que vale la pena hacer el ejercicio sin sacar ninguna conclusión apresurada. Ahora, esto no solo tiene que ver con la producción de profesionales universitarios, tiene que ver también con carreras técnicas y creo que, por ejemplo, la UTEC es eh, una muy buena novedad en el abanico educativo que ofrece el Uruguay. Ahora, si no alcanza, hay que hacer más cosas, hay que atraer gente del exterior. Y ahí los esfuerzos combinados desde el sector privado, pero también desde el Estado, por ejemplo, colaborando a través de Uruguay 21 y de Relaciones Exteriores para, facil... para atraer gente del exterior y facilitarle la avenida también es absolutamente fundamental. Pero creo que los desafíos no están solo en los aspectos curriculares, ya sea para tecnicaturas o para profesionales universitarios. Tiene que ver también con el esfuerzo de toda la sociedad a la hora de financiar la producción de conocimiento y de innovación. Me refiero al conocimiento científico. Y voy a hacer de vuelta un poco políticamente incorrecto. Uruguay es un país que necesita la generación de conocimiento en general. Tiene que hacer una apuesta mucho más fuerte en estos aspectos. Y la ANI juega un rol muy importante con el sistema, también con el sistema de investigadores y demás. Ahora, la producción de ese conocimiento científico, necesariamente en un país como Uruguay, de sus dimensiones, de sus características económicas, tiene que estar mucho más atada, y esto creo que es un esfuerzo conjunto que tenemos que hacer, a la utilización de ese conocimiento por el sector privado. Los canales de comunicación entre la producción científica y la apropiación del sector privado para generar nuevas oportunidades, nuevos negocios, mayor crecimiento, nuevas oportunidades de generación de empleo, eh, creo que están subutilizadas. Y ese es un esfuerzo donde el Uruguay tiene que, que trabajar eh, mucho. Se genera conocimiento, se genera conocimiento de calidad. ¿Cómo hacemos para que todo ese conocimiento redunde? En una apropiación de la sociedad en su conjunto. Bueno, muchas gracias por esta segunda ronda. ¿Cómo estamos? ¿Cero tiempo? Bueno, eh, lo único que puedo hacer entonces es de nuevo agradecerles por los comentarios. Creo que eh, claramente son temas abiertos y, que, y, que, y que, hay que, que hay que conversar y que hay que, digamos, compartir ideas y. y y posiciones mucho más mucho más seguido capaz que cada, cada tantos años. Pero eh, en todo caso, digamos, es, es siempre, <laughs> es siempre muy, muy, muy oportuno tener esta, estas discusiones y bueno, muchas gracias nuevamente. Y vamos a dar un aplauso a los panelistas. Muitíssimas gracias a todos. Bueno, vamos a continuar. Eh, me prohibieron hacer chistes después de la mesa redonda. Lo único que quiero decir es que la computación tara. Estamos todos, estamos todos de acuerdo. Bueno, vamos a, a continuar hablando sobre vinculación con el medio y para eso vamos a invitar al prodirector de relacionamiento. Con el medio del delinco Pedro Piñeiro y a un ex con aprole Martín Ois, bienvenidos. Bueno, buenas tardes. Eh, para los que no me conocen, mi nombre es Pedro Piñeiro. Soy, no sé, no sé cómo se saca eso de la pantalla tampoco. Que... Ah, ahí está. perfecto. Ups. El informático sumo así. No. Dale. Y ahora otra vez estamos hablando. Se va solo, Dale. Bueno, de vuelta. Eh, buenas tardes. Bueno, la idea eh, de esta charla... Es contarles un poco la historia del instituto. Van a escuchar algunas cosas repetidas que se dijeron ayer, pero creo que son interesantes. Eh, y focalizadas en la vinculación con el medio o el relacionamiento externo que le decimos nosotros en el instituto, eh, con empresas, organismos, este, otras instituciones educativas. Este, lo que esperan, alguna respuesta metafísica por el título de la charla, ya les voy avisando que. No va por ahí, pero pensamos que es interesante igual lo que, lo que se va a decir. La idea es bueno, hacer un breve recorrido por las distintas etapas este, del instituto. Vamos a reiterar algunas cosas. Eh, después contarles un poco cuál es la situación actual de la vinculación con el medio, en qué estamos, qué es lo que podemos ofrecer como instituto al medio y qué es lo que nos interesa además. Este, ofrecer al medio. Eh, luego, que no lo mencioné, pero va a estar el ingeniero agrónomo Martín Ois, que estuvo participando en el convenio con Conaprole, junto con algunos docentes del instituto, y nos va a estar contando sobre ese convenio. Después vamos a hablar un poco de algunos desafíos que entendemos nosotros que, que se presentan a futuro en relación a la vinculación con el medio y algunos agradecimientos. Bueno, eh, como todos ya a esta altura sabemos, esa primera etapa del Inco que fue la etapa fundacional, que va del 67 hasta hasta el 73, eh, con la famosa llegada de la IBM 360. Eh, en ese comienzo incipiente del instituto ya se puede ya se han mencionado acá casos y están ahí. Se hicieron trabajos de colaboración y de cooperación, este, tanto con empresas este, públicas. El más quizás el más conocido sea el procesamiento del censo, este, donde se necesitaron una tarjeta perforada por cada habitante aproximadamente, y bueno, se hizo el trabajo en 150 horas que hubiera llevado a una persona esa cantidad de horas o 570 años. Eh, también hoy que lo mencionó Gonet, el trabajo para UTE, para otras empresas como CASMU y otras, y otras este, facultades como agronomía y medicina, este, la liquidación de sueldos para la universidad, algo muy importante, y los sistemas de BDLIA para derechos, ciencias económicas y UTU. Así que podemos decir que lo comienzo la de, del, del INCO, digamos, o en ese momento del SECUR. Eh, la cooperación fue algo que estuvo desde el primer momento. Bueno, en esta etapa de refundación, que yo no sé si ese es el periodo exacto, pero bueno, yo elegí ese, ese periodo del 85 hasta el 2000. Este, en los comienzos este, de esa segunda etapa del INCO, digámoslo, en el año 85, la situación era bastante crítica. Eh, había un plantel docente mínimo que se dedicaba a dar los cursos como podían, y los esfuerzos estaban dirigidos fundamentalmente a la reconstrucción de, del instituto. Por lo cual, en ese tiempo, este, la vinculación con el medio se daba de una manera informal, si se quiere, como puse ahí una cita de, de Juanjo. Este, ni que hablar que había colaboración con ministerios, eh, con ANEP, con otras instituciones instituciones y servicios de la universidad, pero era un, un trato más informal, que de alguna manera sigue existiendo, porque las cosas comienzan así, digamos, informalmente, pero hoy se canalizan. Este, pero siempre hubo cooperación y quizás fue en, en, en los primeros años de, de los años 90 y después, donde empiezan a aparecer propiamente convenios con empresas, este, como... Este, canalizadas a través del centro de cálculo o de departamentos, como en este caso el de investigación operativa, con prole eh, Después llegamos a una tercera etapa, que yo le puse ese título, pero totalmente personal, de consolidación, digamos, del instituto, después de los 2000, eh, donde si uno, yo estuve buscando un poco de información de la fuente que encontré y se aprecia que... Empieza a haber un crecimiento en la cantidad de convenios con empresas este, públicas y privadas. Este, y en el 2005 es donde se crea el rol o una persona encargada de relacionamiento externo, que ahí están, creo que no me olvidé de ninguno, sino que me avisen, que fue Carlos Testuri, eh, Laura González, Leonardo Viral y, y bueno, y ahora estoy un poco yo encargado de ese rol. Y en septiembre del año pasado, del 2016, luego de un proceso de, eh, de discusión interna y se crean del instituto y de organización y se crean algunas comisiones, entre ellas se crea la comisión de relacionamiento externo o de vinculación con el medio y la prodirección, que es, es la figura, digamos, que hoy tenemos para el responsable de relacionamiento externo, el prodirector, y se crea una comisión de trabajo en la cual estoy yo, digamos. Sandro y Sandro Moscatelli y Juanjo Prada. Y es como trabajamos este, actualmente en comisión. Una de las cosas que hicimos eh, al comienzo fue, bueno, tratar de establecer formalmente cuáles eran nuestras, nuestras funciones, nuestros cometidos. Entonces lo, lo reflejamos, digamos, con los dos eh, actores fundamentales con los, cuales, con los cuales nosotros interactuamos, que son los docentes, a los cuales. Tratamos de brindar dentro de nuestras posibilidades el asesoramiento, la coordinación y promover las actividades que realizan de investigación y sus conocimientos dentro del instituto hacia afuera, digamos, en el marco de un, pro, de un proyecto, de un convenio, de, con alguna institución del medio, y también a las empresas que nos contactan, digamos, a través de, de los medios de comunicación que tenemos o a través de la fundación. Para eh, en un primer momento tratar de identificar cuál es el problema que tienen, ¿no? eh, hacer un análisis preliminar del mismo, ver si este, nos compete a nosotros o qué, qué tipo de actividad nos compete a nosotros llevar a cabo, de hacer una primera orientación y sobre todo lo fundamental es vincularlo con algún docente del instituto que entendemos pueda llevar a cabo esa actividad y que le interese, además, este, que sea de interés este, llevar a cabo esas tareas. Como objetivo fundamental, digamos, este, lo que queremos nosotros es difundir los conocimientos y los intereses que tienen los grupos académicos del INCO. Okay. Este, ese es, digamos, uno de los, nuestros objetivos fundamentales. Para eso necesitamos coordinar, eh, lo hacemos cotidianamente, con decanato, con contaduría de facultad, con la unidad de extensión, bueno, también con la CEPAP, con los cursos por cuando hay solicitudes de capacitación. Eh, con la fundación, este, con el centro de ensayo de software bueno, y con, otras, con otros institutos y eventualmente con otras facultades también. Bueno, este es una especie de collage o de cosas que, que entendemos que, o que en realidad luego de una etapa de relevamiento, que el INCO este, hoy en día está en capacidad o tiene. Oferta, digamos, de cosas que, que puede realizar. Estas son algunas, no es exhaustivo ni es total, solo puse un conjunto de cosas: este, como computación de alto desempeño, análisis de opiniones, eh, transmisión eficiente de datos, voy a leer la que está en la letra más chica, modelado y optimización de problemas, eh, sistemas de información geográfica, análisis predictivos, muchas de ellas se han, se han comentado acá en otras charlas e integración, interoperabilidad de sistemas, en fin, estas son algunas, reitero, podemos hacer muchas cosas más, y de hecho hacemos muchas otras cosas más hoy en día con empresas. Bueno, esto también, la idea era mostrar que tenemos mucha, mucho relacionamiento con empresas. Estas son, estas son empresas con las que hemos este, trabajado en forma de convenio, digamos, que es un, una, modalidad, una modalidad de trabajo. De mayor, eh, de largo alcance, por decirlo de alguna manera, más duradero. En realidad, hemos trabajado con muchísimas más empresas y organizaciones brindándole asesoramiento específico. Pero bueno, estas son eh, empresas, algunas desde hace tiempo que tenemos un relacionamiento. Uno de los últimos, por ejemplo, es la Corte Electoral. Pero bueno, verán que hay empresas del área privada, del área pública. Incluso organizaciones del exterior como el Hospital Italiano de Buenos Aires, el PNUD, otras facultades, la NEP, en fin, es muy variado, digamos. Okay. Bueno, ahora Martín, te toca. Bueno, buenas tardes. Este. Yo trabajé en Conaprole durante unos cuantos años, siempre he dedicado a la parte de contacto directo con los productores, con el medio, y avanzamos en determinado momento hacia lo que era la recolección de leche, porque como toda agroindustria vimos que <coughs> un punto neurálgico es la conexión entre el productor y la industria, y esa conexión se hace a través de transportes. Alcanza para ver diariamente que lo que está pasando con, con los negocios nuevos que está enfocando el Uruguay, donde el tema logística de transporte es un señor problema. No es poca cosa llegar desde el campo a la industria y de la industria al puerto o a la góndola. Esa logística, nosotros la veníamos manejando durante 60 años, eh, desde los tambos hacia las plantas industriales a través de camiones con tarros y vimos que la cosa no caminaba por ahí, que si queríamos promover un desarrollo real dentro de lo que es la agroindustria lechera en Uruguay, debíamos avanzar hacia otra cosa. La otra cosa se llamaba la granalización. Había experiencias, mirábamos Argentina, Brasil, Europa, había experiencias, pero obviamente Uruguay tiene un perfil muy particular. Más como un caso en el caso de Conaprole, que abarca el 80% de la producción derecha a nivel nacional. Entonces, era sin lugar a dudas eh, la que iba a marcar el rumbo hacia donde había que ir. Entonces, comenzamos el proceso de granelización de la cuenca lechera. El proceso de granelización de la cuenca lechera, dicho así, es sencillísimo. Tan sencillo como cuando uno dice: quiero que la caminería rural sea buena, quiero que los productores tengan toda luz eléctrica quiero que los productores tengan todos tanques de frío. O sea, son frases que escritas en un papel es una cosa, y cuando uno va al campo y quiere llevar eso a la realidad y negociar con las intendencias y negociar con los ministerios, es realmente muy distinta. Entonces, siempre nos planteamos como que eh, ir al todo es muy difícil, que lo mejor ir a ir a las partes. Y realmente llegó... Facultad de Ingeniería a través del INCO en un muy buen momento, porque llegó donde cuando nosotros ya estábamos caminando en la Granel y cuando no sabíamos mucho cómo manejar esa nueva experiencia, porque nuestra cabeza seguía siendo gestionar eh, los recorridos de los viajes como si fueran tarros, gestionar los recorridos de los viajes de forma fija, fija a los productores, fija a las plantas. Y la recolección a granel justamente lo que, lo que nos venía a proponer era un cambio de cabeza. Aparece el INCO y empezamos a conversar. Por supuesto que fue facilísimo entendernos. Éramos, veníamos gente de la academia y gente del campo. O sea, los primeros, las primeras conversaciones no fueron muy, muy livianas, fueron muy duras. Pero sin lugar a dudas, creo que fue el éxito del proyecto. Si se quiere, para mí el primer gran éxito del proyecto fue haber montado un equipo multidisciplinario dispuesto en todas las partes, dispuestos a oír, a oír y a aceptar que el otro podía tener algo de razón y que entonces había que escucharlo y a ver que había que tratar de entender qué era lo que me estaba queriendo decir. Fue a partir de ahí entonces que dijimos: bueno, un equipo multidisciplinario dispuesto a trabajar, se puso el tema al hombro. Nos fijamos objetivos, no objetivos muy rígidos porque no sabíamos hacia dónde teníamos que ir. Piensen que a nivel mundial no había mucha experiencia. Entonces teníamos que, si bien se había hecho, por parte del INCO había hecho un análisis de, de qué es lo que estaba pasando en el mundo y nos presentó distintas cosas, veíamos que no había objetivos claros. Entonces dijimos, bueno, vamos a marcar tres, cuatro grandes líneas y trabajar hacia ellas. El primer gran problema que tuvimos fue que Corporis manejaba dos bases de datos con criterios distintos. Entonces dijimos, bueno, vamos a necesitamos una herramienta muy importante va a ser la base de datos. La base de datos tiene que ser muy potente porque tiene que abarcar desde la, el horario de ordeño al tambero, la cantidad de vacas que ordeño, la capacidad de tanque, el tipo de caminería, el tipo de planta procesadora, el tipo de exportación que se iba a hacer. O sea, tiene que abarcar toda la cadena. Por otro lado, debía ser no solo potente, sino que debía ser muy confiable. No podíamos dudar, y estábamos empezando recién a agarrar credibilidad dentro del sistema. Entonces, no podíamos dudar de que la base de datos era confiable. Y por otro lado, dado el la gran dinamismo que, tenía, que tiene la producción de leche, eh, en lo estacional, eh, eh, normalmente se produce un 30 o un 40% más en los safras. Que en los picos de mínima, ni hablar de cuando sucede problemas climáticos que la producción baja, ni hablar de cuando hay problemas de caminería que las situaciones cambian radicalmente. Entonces necesitamos una este, base de datos que nos permitiera entrar base, rápidamente información nueva para que pudiéramos largar nuevos programas este, eh, que sean creíbles. Nos encontramos, por supuesto, que no había, aunque ustedes no crean, no existía cartografía digital. En Uruguay, en el año 1995, no había cartografía digital. Entonces, eh, ne, hicimos nuestro convenio con el Ministerio de Defensa, con el Instituto Geográfico Militar y con el Ministerio de Transporte. Otra negociación muy fácil: sentar Facultad de Ingeniería con el Ministerio de Defensa en el año 95, con Conaprole y con el Ministerio de Transporte unas negociaciones muy livianas pero increíblemente salieron todas estupendas realmente hubo una muy buena voluntad e insisto e insisto porque esto tiene que quedar que lo fundamental es el equipo humano que se forme en el vamos en el que todos estén dispuestos a hablar y decir qué es lo que quieren y hacia dónde quieren ir y a partir de ahí vamos a poder transitar si empezamos a tirar para lados distintos es imposible caminar entonces hicimos una cartografía digital básica sobre, la, sobre eh, el, el material que tenía el Ministerio de Defensa, este, el geográfico militar, se ploteó toda la información que ellos tenían, agregamos una capa que era exclusiva de Prole, donde nosotros marcamos con los primeros GPS que existían en el país, marcamos... Georreferenciamos los tambos, georreferenciamos las plantas, los puentes problema, las carreteras problema. Tampoco nos servía la cartografía que tenía el Ministerio en su totalidad porque necesitábamos, ya habíamos negociado con, el, con, con INCO, de que el algoritmo iba a contemplar velocidad e iba a contemplar... Kilómetros, porque nosotros no solo queríamos ahorrar kilómetros, muchas veces necesitábamos velocidad en la recolección, velocidad en la toma de decisiones, y entonces para eso los kilómetros no eran tan importantes. Porque cuando crece un arroyo y corta y no da paso, la leche hay que ir a buscarla, hay que buscar otro camino, entonces necesitamos base de datos, como les decía, potente, confiable, de fácil manejo, de fácil cambio, y este, la cartografía debía reflejar era parte de esa base de datos. Entonces se creó una herramienta que nosotros le llamamos InfoRoot, que fue una herramienta que realmente nos salvó, porque nos fue lo que nos permitió gestionar el manejo de la leche desde la vaca hasta la exportación. Fue lo que nos permitió cuando vienen las misiones a comprar un producto ya no compran, no analizan el producto final. Todas las misiones te analizan el proceso en todas sus etapas. Entonces, cuando venía la gente de Rito Kosher a ver lo que queríamos exportarle para consumir en Hong Kong, de repente leche en polvo o leche fluida en caja, le mostrábamos por dónde salía la leche, de qué tambo salía, cómo se recorría, cómo iba el camión, porque todos los, todas las cisternas están monitoreadas satelitalmente. Entonces, eso daba confiabilidad y ahí entramos en el, otro, en el otro tema. Y por fin, porque el tiempo se acaba, los resultados. Logramos el cuadro... Llega el informativo. Llega el informativo. Ahí vemos, lo que, lo que, pasamos, pasamos medio rápido, ahí vemos litros transportados. Cantidad de viajes que se realizaban. Fíjense, en el, en el 95 estamos hablando acá, en el 95 estamos hablando de viajes eh, con una producción muy escasa de leche. A medida que aumenta la producción de leche, los números de viajes aumentan. Avanzá. Vamos hasta la última que es la final. Está. Está. Y esta es la final y esta es la que más importa. El resultado de, del proyecto del convenio con, con, con el INCO está reflejado en esta, en esta gráfica. Nosotros acá vemos la cantidad de kilómetros que teníamos que recorrer para juntar mil litros de leche en el 95 hasta el 97. En el 98 se desarrolla el programa, en el 98 y en el 99 es cuando el programa se pone en producción. Y ven que los números realmente se dan vuelta. El directorio de Conaprole nos había autorizado la inversión, porque todo esto se hizo también gracias. Cuando dije al principio que el momento fue oportuno, fue porque encontramos un directorio de Conaprole que estaba dispuesto a invertir. Porque de todas esas figuras que les hablé, Facultad de Ingeniería, Ministerio de Defensa, Ministerio de. Indust Nadie quería poner un manco. El único que quería poner plata era Conaprole. Tenía que poner plata era la Conaprole. Entonces Conaprole le dijo: Bueno, si me aseguran un 5% de que voy a bajar los kilómetros. Considero que el proyecto es viable y los apoyo y empujamos. Resultado, el 15% con 5% de ahorro en kilómetros. Fue espectacular. Y les aseguro que el resultado en kilómetros no refleja la potencia de la herramienta que generó el INCO para Conaprole. Porque hay un concepto que es confianza de los técnicos que trabajamos en Conaprole para administrar diariamente los conflictos de leche, que no es menor y que lo tenemos gracias a esta herramienta. Confianza de que aseguramos a la exportación un producto que le podemos hacer una trazabilidad y de vuelta. Cualquiera que esté en la agroindustria sabe que cualquier comprador tiene pánico al producto final, no le quiere analizar solo el producto final, analiza toda la cadena, desde el bienestar de la vaca hasta si le agregamos algo que no correspondía al producto y que ellos no lo puedan detectar. Entonces, sin lugar a dudas, eh, el INCO nos dio en ese momento, en un momento muy oportuno, llegó a Conaprole, nos permitió generar un equipo que permanece hoy trabajando, que permanece hoy generando nuevas herramientas, este y que es el futuro. Cuando hoy hablaban de lo que es ser exporta, agroexportador les aseguro que el principal agroexportador del Uruguay es sin lugar a duda la parte de la leche y da trabajo a más de 30.000 personas en todo el país. Nada más. Bueno, muchas gracias Martín. Eh, del lado del Inco participó Marita, Héctor y Omar Viera, ¿no? En, en el principio. Y Fernando Carpani. Y Raúl Rusia. Gracias, Marita, como siempre. Ah, un equipo multidisciplinario. No, porque me olvidé de mencionarlo y también eso que es importante. Bueno, para ir redondeando, este, algunos desafíos que, que como comisión este, entendemos sobre vinculación con el medio. Uno es que eh, lograr este, transmitir esta idea, de, o este hecho en realidad, de que el INCO se, se vuelve un referente en lo que es en, en temas de transferencia tecnológicos e informáticos, ¿no? en, en un puente de la academia a la industria, ¿no? lograr que eso es uno de los objetivos, o sea, que eso se vuelva realidad. El otro es que también se mencionó en alguna de las charlas, es impulsar el relacionamiento con empresas del sector privado, que si bien ha existido, como en el caso de Conapro, Lecopsa y otros. Pero digamos, en los últimos tiempos, si es algo que se puede ver estadísticamente, la mayor de las vinculaciones son con empresas públicas. Este, y es algo que, que, que queremos también nosotros propiciar, que es el vínculo con empresas del sector privado. Y también el tercer punto que está ahí es, es fortalecer la cooperación a largo plazo, o sea, con modalidad de convenio, porque creemos que es... La mejor forma, sobre todo, de generar capacidades de, del lado de la empresa, como mencionó Martín, que eso es algo bien interesante. O sea, no solo ir y asesorar, digamos, con el conocimiento que tenemos, sino que sea un vínculo de ida y vuelta, que sea una cooperación, digamos, ¿no? y generar capacidades del otro lado. Entonces, en ese sentido, como un poco la idea es esta. Gracias, Diego, por, por este, trabajar la frase. Que es acercarnos este, mutuamente este, para que las empresas este, logren un destaque este, aportando nuevos conocimientos y, y, y a su vez generando capacidades de ambos lados ¿no? que eso es, creo que es, que es lo interesante y además ha, ha habido ejemplos de eso y muy fructífero así que bueno terminando agradecer a, a todos los que de alguna manera me ayudaron con datos y con sugerencias y bueno le dejo los contactos para aquellos que, que quieran comunicarse muchas gracias Muchas gracias. A Lucila le agradeciendo. Se lo tiene merecido, se lo tiene merecido realmente. Bueno, un aplauso para Lucila. Tendría que dar una charla. Eh, bueno, el... vamos a recibir a la próxima charla que nos va a hablar... Justa... A ver, lo voy a... A, a Juan, Bi, Juan Vicente lo voy a presentar. Porque es el director de I+D en Práctica Global, pero además es un ex docente histórico del INCO y el culpable del unicornio. Así que bienvenido, Juan Miguel. Muchas gracias. Muchas gracias. Quiero agradecerles a ustedes por estar acá sobre el final de la jornada, todos estamos cansados. Mis colegas más cercanos siguen sentándose al fondo como si fueran estudiantes. Le agradezco a la gente que se sienta adelante. Eh, quiero agradecerle al Instituto de Computación por darme este tiempo. Quiero agradecerle en particular a Diego por coordinar esto. Y tengo la fuerte sensación de que como llegué sobre el último tiempo, me cedió parte de su tiempo, lo cual es una imprudencia. Y espero que salga bien. Eso es lo que voy a intentar. Yo leí estudios de eh, psicología hace poco que decían que cuando se le pregunta a la gente... ¿Qué canción fue importante para vos? La respuesta es una canción que está ubicada al final de su adolescencia o al principio de su juventud. No quiere decir que todos le hayamos acertado al momento de la buena música. Ese estudio lo que hacía era reforzar, aportar a la idea de que hay una configuración neuronal o psiquiátrica o algo así que hace que en esa época seamos más sensibles a las experiencias. Y por eso registramos mejor en esa época. Los que ya peinamos algunas canas, no es que nos acordemos peor de las cosas, sino que el mecanismo de registro alrededor de los 20 años, 25, es el mecanismo más eficiente del que disponemos a lo largo de nuestra vida. Yo tuve el privilegio de esos años estar en estas organizaciones, el Clemente Estable, el Instituto de Computación y la SLAI. No encontré el isólogo de la SLAI, quizás no teníamos. Bueno, no lo encontré, en Internet no está. Tenemos la foto de los primeros egresados. Tuve el privilegio de compartir con mucha gente que está en esta sala esos años, algunos en varias instituciones, eh, por lo cual estoy inmensamente agradecido. Realmente quiero aprovechar este momento para decirlo. Para mí es una de las cosas que ha marcado mi vida, ha marcado mi forma de ver las cosas y ha marcado mi carrera profesional. Eso quería decirles. Eh, parte de esa marca de la carrera profesional me ha hecho un profesional... Eh, especial o particular, lo que ustedes pueden imaginar que en el medio en que me muevo casi nunca es un elogio. Pero esto es todo lo que quiero decir del pasado. Ya hemos repasado varias veces la historia del INCO. Los pragmatistas, como yo, saben que las raíces de la verdad y las raíces de la realidad en general están enfocadas hacia el futuro y es sobre el futuro sobre lo que quiero hablar. Para eso lo que voy a hacer es, como buen pragmatista, voy a hablar de las cosas que yo hago, de mis prácticas y de lo que yo acostumbro a hacer ahora como director de investigación y desarrollo en práctica. Eh, como digo, esto está marcado de mi pasado, pero se proyecta hacia adelante y quiero contar un poquito, dado dónde estamos, quiero contar esencialmente las ideas que yo utilizo para trabajar y algunas prácticas que pongo en juego en esto y cómo nos ha ido en esto para cerrar sobre algunas visiones del futuro que quiero compartir con ustedes. Eh, primero, un poco de perspectiva externa, que es cómo vemos el exterior. Y primero una idea. ¿Qué es lo que ustedes ven acá? Ya me pisaron la anécdota hoy temprano. ¿Qué es lo que ustedes ven acá? La respuesta es ven un uruguayo. Eh, ¿Qué es lo que ven acá? Ven otro uruguayo. ¿Qué es lo que ven acá? Ven dos uruguayas. El punto, y yo utilizo esto cuando hago esta presentación, fuera del país sobre todo, nadie imagina un uruguayo que no tenga un termo y un mate. Es para mí un ejemplo de cómo una práctica social esta socia está relacionada con una tecnología. Es muy difícil imaginar un uruguayo sin la tecnología del termo y el mate, y es muy difícil imaginar un sentido de un termo y un mate sin saber que los uruguayos acostumbran manejar eso intensamente. Tanto es así en los modelos uruguayos que no solo lo usan los uruguayos, sino las personas sintéticas uruguayas también lo hacen, e inclusive cuando los dioses descienden Uruguay, adoptan esa práctica. Eso para, para mí es el ejemplo más claro de lo que nosotros llamamos la sociotécnica. La sociotécnica es como una forma de trabajar en la sociología en la que consideramos que los objetos tecnológicos y las prácticas asociadas a esos objetos son indisolubles. No tiene sentido pensar en una tecnología sin pensar en la práctica que se usa. Y no tiene sentido pensar en las personas sin pensar en las tecnologías que manejan. Es, es un principio que para mí me ayuda a entender las dificultades que tenemos en el manejo de la tecnología. Muchas veces tratamos de tomar la tecnología como si fuera un aparato separado de las prácticas o tratamos de entender las prácticas sin entender las tecnologías que lo sustentan. Nosotros tratamos dentro de práctica, por lo menos dentro del área de investigación y desarrollo, de no cometer, por lo menos no repetidamente, ese error y consideramos entonces todos los aparatos tecnológicos como incluyendo las prácticas y todas las prácticas como incluyendo tecnologías. Esa no es una idea nuestra, es una idea de. El que la publicó más fuertemente fue Bruno Latour, que debe haber sido uruguayo cuando joven, digamos, y que por eso conocía, conocía esta idea. Eh, y eso es lo que nosotros pensamos cuando miramos cosas como esto, que es un mapa de tecnologías. Este es el tipo de cosas que, para investigación y desarrollo, como lo vemos nosotros, es uno de los insumos. Decir, bueno, ¿cuáles son las tecnologías que hay en el mundo? Como decían ayer, ¿cuáles son los 13 hot topics? En esto tenemos los, un montón de tecnologías, en este caso analizado por Atos, eh, y empezamos a mirar acá aquellas a las que nos queremos dedicar o le queremos prestar interés porque está dentro de nuestro alcance. Lo que aparece marcado son aquellas cosas donde en los últimos años nos hemos dedicado a trabajar de una manera u otra. Tenemos robótica, interfase cerebro-computadora, computación cognitiva, Internet de todas las cosas, 3D printing experiencias inmersivas asistentes virtuales interfaces naturales aprendizaje profundo drones la agregué yo porque no estaba dentro de las tecnologías modernas pero la, la pusimos ahí eh, y visualización avanzada de datos no es que en todas hayamos hecho investigación y desarrollo hay cosas que simplemente tenemos más como dentro de un espacio en que mostramos tecnologías y prácticas para conversar con la gente No necesariamente producimos conocimiento de eso pero esto, nosotros lo miramos siempre asociados a un conjunto de tecnologías y ahora no me voy a dedicar a esto, pero esto es un cuadro muy interesante sobre las prácticas, donde nosotros lo utilizamos. Yo muestro muchas cosas porque si después me quieren invitar a dar otra charla, entonces me, me dicen, da una charla sobre este cuadro y lo puedo dar. Esta, esta, charla, esta, esta gráfica muestra cómo hay prácticas que están a la derecha y corresponden más al mundo industrial, donde hay buenas prácticas y prácticas eh, Mejores prácticas y en un mundo más ciencia e investigación y desarrollo que está a la izquierda, donde hay prácticas emergentes, donde uno no tiene otro remedio que hacer una prueba, y ahí es donde nosotros ubicamos investigación y desarrollo, y hay espacios caóticos donde eh, actuar implica que vas a, uno cambia las cosas y es más complicado. Es el espacio donde se mueve la investigación y, sin duda, donde se mueve la política y, en particular, las políticas públicas, digamos. No, 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 sin, es en serio. No es en la, en la mala manera. Este tipo de cosas se integra en algo que lamentablemente no tuvo su tiempo dentro de, la, dentro de la mesa redonda, que es en el mundo de las plataformas. Ahora, cuando nosotros miramos el mundo de cómo está la tecnología, lo vemos integrado en plataformas. Esas plataformas tienen un conjunto de tecnología que las sustentan y un conjunto de prácticas alrededor de las cuales se mueven. Por supuesto, si ustedes creen que usan Facebook como ustedes quieren, están equivocados. Ustedes usan Facebook como yo, como Facebook quiere. Entonces, la tecnología tiene, tiene metido adentro una cantidad de eh, prácticas. Lo que tenemos a la derecha, y lo que nosotros usamos mucho esto para mostrar cómo el espacio de las áreas de tecnología y la información se ha ampliado. Antes, tecnología y la información se parecían mucho a sistemas de información, que es lo que está a la derecha. Patricia, después te paso los slides. No tenés por qué sacar fotos a todos. Eh, a la derecha tenemos la plataforma de los sistemas de información que es esencialmente donde viven las lambda expresiones, que es lo que simplemente procesa información. Cuando empezamos a trabajar con las personas, tenemos a la izquierda la plataforma experiencia del cliente, donde hay personas que juegan. Donde nosotros ponemos personas, también metemos aparatos, entonces aparece la parte de abajo, que es la plataforma de Internet de las Cosas. Todo eso viene con tecnología y con prácticas integradas bajo la forma de plataformas. Y por supuesto, como ninguna organización puede hacer todo ni quiere hacer todo, hay una plataforma del ecosistema donde la organización empieza a tratar con lo que hay alrededor. ¿Cuál es el punto donde todas esas cosas se encuentran? Se encuentran a partir de los datos. Este dibujo me parece que muestra de manera bastante natural el rol central que están ocupando los datos en todo lo que hacemos todas las cosas que hacemos generan datos y explotan datos que vienen de distintas plataformas. Es así como nosotros alrededor de este esquema es que nosotros pensamos nuestras prácticas cuando producimos servicios y nuestras prácticas cuando hacemos investigación y desarrollo. Entonces, esto es como hacia dónde está yendo el mundo, o cómo leemos hacia dónde está yendo el mundo a partir de lo que conocemos y vamos leyendo, cuál es la visión que nosotros tenemos interna de esto. Y cuando digo visión interna, no propongo nada genérico, propongo la visión interna de Practia, así que sin hacer un informe arcial, voy a contarles que Practia es una empresa de tecnología que va desde desarrollo, calidad, gestión de proyectos, consultoría. Empezamos, empezaron tres personas hace 22 años en un departamentito en, en el microcentro. Hoy estamos en ocho países y somos alrededor de 900 personas con 500 clientes, nuestros clientes suelen ser empresas medianas o grandes, y tenemos un área de investigación y desarrollo. ¿Por qué tenemos un área de investigación y desarrollo? Porque no somos una startup, no estamos creciendo, y tampoco queremos ser una empresa que vive de lo que tiene, sino que queremos ser una empresa que va creciendo, y para eso tiene que, por un lado, vivir de lo que tiene, y por otro lado, abrir espacios nuevos. Esto no es una idea que se nos ocurrió a nosotros. Uno de los tipos que lo dijo mejor fue James March, que decía: Bueno, en este, este no estoy seguro. Eh, lo que decía es: para que una empresa sea sustentable, tiene que poder, por un lado, vivir de lo que sabe hacer y explorar para aprender a hacer nuevas cosas. Esa exploración ha tenido a lo largo de los años, para práctica, diferentes formas. Se llamó eh, apertura de nuevos mercados, ir a nuevos países, apertura de nuevas líneas de. de de nuevas líneas de servicio, hacer lo que en su momento se llamó desarrollo de la oferta y hoy se llama hacer investigación y desarrollo. En cada momento se hicieron cosas diferentes, ahora desde hace algunos años, para, por suerte para mí, porque me divierte mucho, se, está, se ha profesionalizado el área de investigación y desarrollo. ¿Y a qué se parece el área de investigación y desarrollo? El área de investigación y desarrollo cuando... Con, Diego me mandó la invitación, te saqué una foto a la reunión que me tocaba ese día y ese es de los momentos más divertidos de mi día. Estoy reunido con parte del equipo de investigación y desarrollo. Hay momentos, el año pasado llegamos a ser 30 personas dentro del equipo que se dedican a cosas muy diferentes. Uh, estos son los que me tocaba reunirme ese día. A la izquierda tenemos a Denise. Denise es, tiene un doctorado en física cuántica y está quiere hacer machine learning, analytics, cognitive computing, y está aprendiendo a hacer eso con nosotros. Y nosotros estamos aprendiendo a hacerlo con ella. Eh, ella está con nosotros aprovechando un mecanismo de financiamiento que da el Estado argentino que se llama Recursos Humanos Altamente Capacitados. Cuando uno contrata a un doctor que viene de la academia y no tiene experiencia en las empresas, el Estado argentino cofinancia su salario o le da plata a práctica durante tres años. Eh, y eso es un argumento muy poderoso que a mí me permite decir yo quiero contratar doctores dicen, bueno dicen algo sobre los doctores y yo respondo sí pero salen muy baratos porque tenemos este mecanismo y es general dicen ok eh, en el medio tenemos a Ivo Ivo es un joven profesional tiene una licenciatura en física tres años de estudio en licenciatura en matemáticas y ahora se pasó a computación desde hace dos años eh, es muy callado y sabe mucha física y trabaja junto con Denis cuando yo estoy en la misma cuando estamos los tres en la sala eh, los físicos son mayoría y me dan unas sopapadas impresionantes eh, y Gabriel está a la derecha es el que me ayuda porque es informático eh, Ivo trabaja sobre todo en implantación de cosas que se le ocurren a Denis y le ayuda más en la parte de trabajar con la computadora eh, Gabriel trabaja en temas de realidad aumentada y realidad mixta hace esencialmente desarrollos sobre, sobre esas cosas y aprende cómo se manejan esos frameworks. ¿Qué es lo que hago? Eso es lo que hacen ellos. ¿Qué es lo que hago yo como director de investigación y desarrollo? Mis tareas son relativamente sencillas. Eh, lo primero que hago es elijo qué tecnologías más prácticas eh, se va a llevar adelante en investigación y desarrollo. Eso no lo hago solo, lo hago con el equipo de gestión. Me reúno con los demás gerentes, con los directores, esas cosas, y decimos, este año vamos a hacer esto, 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 esto. esto. La segunda cosa es que contrato gente más capaz que yo. Es decepcionante lo sencillo que es encontrar gente más capaz que yo. Y lo hago bastante bien. Eh, y después le, voy, le doy un buen ambiente de trabajo. Eso no depende tanto de mí. Es, en general, práctica es un buen lugar para trabajar. Es fuertemente basado en valores, en particular. Eh, eso quiere decir que me quedan cinco minutos. Eh, Después lo que hago es proponerle preguntas y problemas alineados a lo que elegimos como problemas de negocio, escucho las respuestas y entiendo los resultados y después intento transmitir esas respuestas al resto de la organización. Lo que intento transmitir son las respuestas que tienen que tener la forma de un prototipo y de capacidades. O sea, armamos, nosotros no armamos productos finales porque no somos una empresa de productos, lo que armamos son prototipos sobre los cuales se pueden basar servicios y capacidades que se desarrollan esos servicios. ¿Qué cosas? Bueno, esto que hacemos es la forma de mostrar el valor a nuestra organización. Esa forma de mostrar el valor, lo voy a pasar rápido, tiene un aspecto muy concreto. O sea, esto es lo que se llama un mapa estratégico. Por ahí abajo está investigación y desarrollo y está marcado en qué lugares tiene que aportar valor. O sea, investigación y desarrollo vale porque a este lugar le aporta esto, a este lugar le aporta aquello, al otro lugar le aporta aquello, al otro lugar le aporta esto. Si no cumplo con esos objetivos, digamos, no estoy cumpliendo lo que tengo que hacer dentro de la organización. Bueno, voy a saltear el 72% de la, de la estructura de lo que me proponía, pero voy a contarles el tipo de cosas que hacemos. Eh, esto es aburrido, pero es económicamente lo más interesante. Es un mapa sobre secado de madera para UPM, cuánto demora en secarse un tronco que está cortado. Esto es un estudio sobre las elecciones en Uruguay y la distribución en edad de los, de los votos. Esto es un estudio sobre los sentimientos mostrados por eh, Raúl Sendik cuando habla de, sus, de su incidente, es real, no sé por qué se ríen. Eh, este es el, empa el empaquetado que hicimos de eso mismo, que es un espejo que te mira y analiza tus sentimientos y saca emoticones sobre esos sentimientos. Fue un éxito en Argentina. Esta es una nota en Brando, que vendría a ser lo más parecido a Playboy que puede soportar la sociedad rural en Argentina, en que aparecimos nosotros y fue como, wow. Este es Denise hablando en una radio sobre las cosas que hacen investigación y desarrollo porque una de las cosas que hace investigación y desarrollo bien es comunicarse hacia el exterior qué tipo de cosas estamos haciendo ¿Sí? bueno me voy a saltear la, la parte de relación con el estado ya le había avisado a Fernando que posiblemente me la salteara porque no iba a tener tiempo Mira, nuestra relación con el mundo académico ¿Sí? tenemos amplia relación con el mundo académico estas son las universidades con las que tenemos acuerdos estos acuerdos implican auspiciamos cosas en particular, en, en algunas tenemos docentes, en particular en la Universidad de San Andrés tenemos docentes en la carrera de diseño. Estas son las universidades de las cuales tenemos egresados. Allá hay muchas universidades y acá hay universidades de toda América Latina porque tenemos mucha gente inmigrante. Y bueno, la pregunta es, ¿cómo nos relacionamos con la universidad? Bueno, la primera cosa que hacemos es tomar egresados y, lo siento, tomamos estudiantes que se terminan de formar dentro de nuestra organización. Mayormente en temas de computación, pero también temas eh, fuera de computación que quieran reciclarse. Tomamos doctores en ciencia y en ingeniería, ya les conté más o menos el mecanismo. Eh, cualquier cosa de tecnología, ingeniería, matemáticas, también lo podemos tomar. Vamos tomando los que van apareciendo. También necesitamos académicos con los que discutir y que nos desafíen donde nos ponemos a discutir ideas. Muchas veces esas ideas las discutimos con gente de tecnología, de la información, y muchas las discutimos también con sociólogos o con gente de marketing, en que discutimos qué cosas pueden funcionar, qué prácticas pueden funcionar, o cómo se enganchan las tecnologías con las prácticas o cómo las podemos presentar. Y por último, también en equipos de investigación. Tenemos equipos de investigación con los que a veces desarrollamos eh, tareas conjuntas. Poniendo foco en el relacionamiento con la... Eh, con el mundo académico encontré esta frase de Clemente Estable que a mí me gustó mucho y voy a empezar a usarla a partir de ahora en mis presentaciones, en que señala que el tema del académico cuando hace investigación es llegar a la ignorancia. Esto ustedes se pueden imaginar lo nervioso que pone a la gente del mundo mío, del mundo de las empresas, cuando uno dice yo te voy a pagar a vos y ¿qué es lo que te gusta a vos? Y a mí me gusta ser ignorante. ¿Okay? Entonces digo, ok, si vos sos ignorante, ¿por qué? Te voy a pagar o por qué voy a conversar contigo es realmente difícil de un lado entender qué es lo que se maneja del otro lado eso para no, no es algo nada sencillo de manejar sin embargo es una idea bastante razonable que fue defendida con mucha claridad por Boltanski Boltanski era el profesor del de que vimos antes eh, Boltanski sacó un libro Excelente, que se llama Sobre la Justificación, las economías del tamaño o las economías de la grandeur, donde esencialmente dice que hay diferentes ciudades en el mundo, que todos vivimos en alguna ciudad. ¿Qué ciudades hay? Él dice: Bueno, tenemos una ciudad de la inspiración, una ciudad doméstica, una ciudad de la opinión. En la ciudad de la opinión viven los periodistas y los que les gusta mucho, eh, los likes en Twitter. No sé si hay like en Twitter, pero el equivalente la ciudad cívica, donde vive la gente de la política, hay diferentes ciudades y la comunicación dentro de las ciudades es muy sencilla. Se comparten valores, los objetos, los objetos son los mismos, entonces uno habla del paper, o habla de conseguir esta venta, o habla de conseguir hacer más eficiente este proceso en un 5%, 15%. Los que estamos afuera decimos, eso es mucho, es poco, ¿cuál es el interés? De dentro de la ciudad, todo nos parece normal y cuando conversamos con otro de otra ciudad, nos parece rarísimo lo que dice. La, el mundo académico que vive en la investigación vive en la ciudad inspirada y yo casi nunca vivo en la ciudad inspirada. La gente con la que yo trabajo vive en la ciudad mercantil o en la ciudad industrial o en la ciudad por proyectos. Entonces yo el otro día estaba, de alguna forma, se me acabó el tiempo, participando en una reunión donde estaba mezclado todo ese tipo de cosas y evidentemente se querían matar. Porque cuando uno mira al otro, uno se siente muy bien. Uno se siente muy bien hablando con gente de la misma ciudad, pero los que estamos en otra ciudad y miramos la gente de la misma ciudad hablando, opinamos. Lo teníamos armado. Cuando vemos la gente, cuando otra gente, vemos otra gente que, pertene que pertenece a otra ciudad conversando amigablemente y entendiéndose, decimos. Exactamente. Eh, conversando sobre este tema y las dificultades, el otro ayer de noche Juanjo me decía eso se resuelve eh, cuando uno consigue un traidor que se pasa de una ciudad a la otra. Yo lo que quiero decir es que prefiero que mi rol sea designado como una persona con flexibilidad en la lealtad. ¿Sí? No, todavía no termino. Lo siento. Ya, ya van a poder aplaudir eh, sobre el futuro. Existe un plan dentro de Uruguay, se está desarrollando un plan de visión hacia 2050 que coloca la parte de la economía digital en un lugar preponderante, conectado con la bioeconomía, y esto quiero decir que me parece una excelente idea. Eh, hay muchas cosas que van a pasar en bioeconomía y que van a ser mucho más importantes de lo que están pasando ahora en informática. Ya Keynes en el 37 decía, la verdad que nos recalienta pensar en el futuro, y el futuro va a ser distinto y... No nos damos cuenta, la gente suele no darse cuenta cómo es el futuro. En general, nosotros opinamos eso de los otros. Los otros, los de los automóviles, no saben cómo, lo que se les viene. Y los del transporte no saben lo que se les viene. Y los de, nadie sabe lo que se les viene. Pues yo les voy a decir una cosa: deben tener un filtro cognitivo, porque a los informáticos también se nos viene. Cuando la, cuando la gente de los automotrices dice las automotrices van a pasar a ser fábricas de software, no van a ser fábricas de software como las que tenemos nosotros hoy ahora. El software va a ser una cosa completamente distinta y Denis Vendersky no está aprendiendo a programar, está aprendiendo a entrenar redes neuronales que no es ni parecido. ¿Sí? En general termino mis charlas con esto. Eh, en este caso quiero terminar más o menos con lo mismo, pero señalar una cosa que los aerolitos, el, este gran aerolito, por mala suerte, exterminó a los dinosaurios, pero afortunadamente, como todos sabemos, los unicornios forman parte de los mamíferos. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Eh, ¿Alguien conoce a Aníbal Gallo? Ahí está. No, ahí está el, el... No, era simplemente por los documentos, porque en realidad las tarjetas ya las clonamos. Bueno, hice para pasar acá adelante. Está bien, perfecto. Bueno, vamos a, a recibir a la siguiente charla, cuyo nombre en realidad es, es una frase de, de Yoda, el Maestro Yoda, que es difícil de ver, es, siempre en movimiento el futuro está. Eh, la va a dar el director del Inco, Diego Vallespir. Solo esperamos que ese futuro no sea del lado oscuro de la fuerza. Gracias Dani. Bueno, un error que cometimos a, al organizar el evento fue que me tocará presentar después de Juanvi. Eh, deseo realmente que no vuelva a acontecer. Brillante, la verdad me encantó tu charla, quedé encantado y lo que sí me alegra es, es haberte invitado. Bien. Eh, en el día de ayer, cuando estuve en la mesa, me faltó agradecer, nombré unas pocas personas particulares en el agradecimiento eh, y me olvidé, lamentablemente, sabía que me iba a pasar que me olvidara de alguien, eh, de agradecerle a Daniel, que para mí también eh, hizo un trabajo impresionante, que lleva tiempo y... Bueno, nada, genial, Dani. Lucila te estaba gestionando la compensada. <laughs> bueno, bien. ¿Puedo mover con las flechas acá en esto? Vamos a esto. Tampoco. No money, no slides. ¿Con cuál? Ok. Bueno, bien, como decía Daniel, es una frase de Yoda, si para Yoda era difícil ver el futuro, para mí lo es muchísimo más. Eh, básicamente lo que puedo decir es que si alguien se paraba 50 años atrás, yo creo que no imaginaba esto, no imaginaba las cosas que estuvimos diciendo en la jornada de ayer, ni las que estuvimos diciendo en la jornada del día de hoy, no imaginaba el INCO en cómo está hoy, no me imaginaba tampoco la informática en cómo está hoy. Y yo me había planteado la difícil tarea de imaginar cosas a 50 años hacia el futuro. Por suerte, desistí en el mismo minuto que lo pensé. Eh, dije, no, esto no tiene sentido, es imposible. Entonces dije, creo que es mucho más fácil imaginarse el futuro a 10.000 años. De ese futuro les puedo contar, es todo luz, es magia, eh, y no mucho más. Pero me era mucho más difícil hacer el trabajo a 50 años, por lo tanto, lo que hice fue un camino muchísimo más seguro. Y lo que les voy a estar contando es un poco lo que estamos haciendo, pero que tiene proyección en los próximos años. No me voy a aventurar a lo último que contaba Juanvi, porque justamente esas cosas no, es, no son de las que yo sé ni de las que podía hablar. E intentar hacerlo desde el instituto, desde qué cosas estamos haciendo el instituto. Y voy a pasar rápido, porque lo importante es que se viene el espectáculo musical. Bien. Esto lo dijimos también, capaz, que casi todo el día de ayer y también el día de hoy. El software está en todos lados, está en casi todos lados, va a estar en todos lados en breve, o dicho de otra manera, va a seguir aumentando la cantidad de lados en los que está. Lados que ya conocemos, que aún no tienen incorporado software, lo van a tener, y nuevos lados que la propia tecnología va a crear. Eh, en particular,. Algo que entiendo yo va a afectar mucho la forma en la cual trabajamos en el Instituto de Computación, más allá de las cosas que se dijeron que son acertadas, pero para no repetirlas, son los productos críticos en algún sentido, tanto sea, que lo distingue bien el idioma inglés, pero no el español, tanto, como, tanto sea security como safety. Eh, eso debería cambiar varias cosas. Debería cambiar la forma en la cual nosotros nos vinculamos con la industria, debería cambiar la forma en la cual, eh, o las asignaturas que tenemos en nuestra... En nuestra carrera de grado. Bien, entonces intenté un poco la presentación, dividirla en algunas de las cosas que nosotros hacemos, básicamente relacionamiento con el medio, enseñanza e investigación, y después tocó otro tema particular porque tiene un interés personal para mí conversarlo brevemente. Entonces, bueno, esto recién lo hablaba, lo hablaba claramente Juanvi, lo hablaba súper claro también Pedro lo que estamos haciendo. Y mientras Pedro hablaba, también me quedaba pensando en lo, en lo que había elaborado un poquito yo para esta presentación y fui cambiando algunas de las cosas que está ahí en mi cabeza. Pero bueno, de lo que dice ahí, eh, que era lo que contaba Pedro, creo que lo más importante es que queremos ser más proactivos. ¿sí? Eh, si bien somos proactivos, queremos serlo aún más. Queremos ir a buscar problemas a resolver nosotros en la industria más que que nos lleguen. En particular, además, queremos fuertemente que esos problemas sean realmente... Eh, vinculados a lo que nosotros hacemos científicamente, porque creemos que ahí está nuestro mayor aporte. Si bien tenemos un montón de convenios y un montón de, de proventos y otras metodologías con las cuales trabajamos en la industria, no todos esos proventos, convenios y etcétera tienen un aporte desde lo que nosotros estamos haciendo científicamente y creo que tender hacia eso eh, debería ser algo natural, ¿sí? aumentar la cantidad de convenios que tenemos donde hacemos realmente una transferencia de las cosas que nosotros sabemos hacer de forma... Bien, buena, bien o excelente. Y lo que me quedé pensando cuando hablaba Pedro y también un poco cuando hablaba Juanvi es en una cuestión de, que también lo hemos he estado charlando con Pedro, pero desde otro lado, de a veces cuando se presentaban cuestiones que no eran en el instituto, pero en el instituto también pasa, donde eh, una empresa, compañía, lo que fuera, venía y decía: Tengo este problema, quiero esta solución y ustedes la tienen que hacer. ¿Sí? Y con Pedro coincidíamos que la cuestión no es que nos vengan a plantear soluciones, sino que nosotros las deberíamos ser los que trabajamos con ellos para brindar soluciones. Pero después me quedé pensando en que deberíamos hacer mucho más que eso, y eso lo pensaba recién ahí sentado, que es nosotros deberemos, deberíamos estar junto con las empresas detectando los problemas, partiendo de un punto eh, aún más atrás. No solamente escuchar y ver y decir que podemos resolver ciertos problemas, sino ir a buscar problemas que sabemos que probablemente están a partir de lo que nosotros sabemos como científicos. Y sí, eso me parece que es un enfoque un poco, un poco que nos vendría bien ir practicando para el futuro, para el futuro próximo. Investigación, de cierta forma, eh, de lo que nosotros hacemos fue un gran debe que tenía este, este evento. Eh, si bien tuvimos una charla que dio, que dio Javier Valencián y que habló de investigación, no había tiempo, no teníamos forma de transmitir todas las cosas que nosotros hacíamos Hacemos en investigación en el Instituto de Computación y fue una decisión política en la organización del evento. Pensábamos que esto era para un público mucho el tipo de cosas que hicimos para un público mucho más amplio. Entonces, tampoco voy a entrar en detalles de nada de eso. Simplemente decir que el Instituto de Computación está en pleno crecimiento en cuanto a lo que significa hacer ciencia. Podemos medirlo desde una cantidad de lados diferentes y estamos en pleno crecimiento y vamos a seguir creciendo. Eh, recuerdo, Marita nombraba, decía que algo así como en 1993 teníamos una única persona con DT. Yo recuerdo que cuando entré al INCO 2001-2002, no me acuerdo qué fecha entré, pero por ahí había cuatro docentes con DT. Hoy somos 39. Se ha crecido rápido en los últimos años. Hemos crecido en la cantidad de grupos de investigación, creo que tenemos que seguir creciendo en la cantidad de grupos de investigación. Esto ya es quizás una visión particular mía acerca de. de de las cosas que se pueden dar en el futuro. Las visiones pueden ser diferentes, puede ser que se, ten, se tienda a tener menos grupos de investigación para hacer las cosas mejor y más concentradas. Yo tengo una visión opuesta. Creo que tenemos que abarcar más áreas y seguir construyendo grupos de investigación. Esos grupos de, de investigación deberían eh, estar internamente más interrelacionados. Tendría que aumentar la cantidad de grupos interdisciplinarios seguir aumentando la cantidad de trabajo que tenemos con el extranjero. El mundo cada vez es más chico, las tecnologías nos aproximan cada vez más. No es lo mismo estar en el mismo lugar que estar en el extranjero para trabajar, eso es claro, las tecnologías no llegan a ese punto, pero sí nos, no, nos hacen que estemos mucho más próximos y creo que tendríamos que explotarlo aún muchísimo mejor. Y esto, junto con lo que hablaba antes de relacionamiento con el medio, entiendo yo que debería dar inmensas oportunidades al país ¿sí? y que es en nuestro futuro próximo. Cosas que deberíamos estar haciendo y deberíamos estar buscando. Ahora, el problema que tenemos es cómo podemos crecer más. Yo no tengo dudas de que tenemos que crecer más. La cuestión es cómo. Presupuesto acotado y un montón de etcéteras que no voy a nombrar ahora. Pero la pregunta por este momento la voy a dejar abierta porque se, se vincula con la última slide que voy a mostrar. Por otro lado, lo que tiene que ver con la enseñanza. Por un lado, las carreras de grado. Hay muchas universidades acá en el país involucradas que están dando carreras de grado de informática en informática. Como decía Eduardo el día de ayer, se está creando un plan nuevo de estudios. Es un plan que entiendo yo por estar mirando lo que se está haciendo en la construcción, si bien todavía no está elaborado, que cambia algunas cuestiones fundamentales, en particular entiendo eh, mi visión es que cambia al menos dos cuestiones fundamentales. Una reduce lo que sería el core o lo cambia, no me queda del todo claro, pero lo que sí es claro que lo pasa los claramente los pasa los primeros años de la carrera. Y la segunda cosa es que aprovecha eso mismo para luego armar trayectorias realmente diferentes de formación claras en diferentes disciplinas de la informática. Ambas dos cosas me parecen súper interesantes y es un trabajo que se está haciendo, pero que, que, que nos está esperando el futuro para tener esa nueva carrera. Sin embargo, mi percepción también, a la vez, es que el futuro probablemente nos espere con diversas carreras de grado, no solamente diversas trayectorias, sino realmente diversas carreras de grado. Esto ha sucedido, por ejemplo, en áreas como la, la química, pero no ha sucedido tanto en áreas como la medicina. Si bien uno podría discutir eh, un poco eso, en general no está tan marcado y se vincula con lo que voy a hablar después de posgrado, de posgrado. Mi visión es que sí debería haber varias carreras de informática puras de grado. El futuro dirá. Lo que sí es seguro que tenemos que trabajar en pensarlo. Eh, bueno, y otra cosa que es bien interesante es carreras interdisciplinarias con otras facultades. Eso ya se está trabajando. Una carrera con ciencias económicas, que es la licenciatura en sistemas de información, por ejemplo, que es una carrera que va a estar alojada de alguna manera en las dos facultades, la Facultad de Ingeniería y la Facultad de Ciencias Económicas, y también trabajos que estamos haciendo con, con la Facultad de Información y Comunicación. Eso se debería, debería seguir explotando. Aún mucho más. Ni que hablar con cursos particulares. ¿sí? Deberíamos introducir la informática transversalmente, lo hablaba un poco Roberto en, en, en la mesa, en toda la universidad. Las carreras de posgrado. Leo una frase que, que encontré de, de, una, de un reporte de la formación de posgrados de medicina en Uruguay del Ministerio de Salud Pública. Creo que este de, de reporte era del 2010 que dice, actualmente la Escuela de Graduados de la Facultad de Medicina ofrece 50 carreras de especialización. Por algún motivo en particular, acá había una, una figura que no, que no salió, que, bueno, que mostraba distintas, eh, en un logo mostraba distintas eh, especialidades en medicina. ¿Sí? Esta realidad no tiene nada que ver con las carreras de especialización, por ejemplo, que tenemos en el Instituto de Computación, de especialización profesional. Del año, Lo contaba Andrea hoy, del año 2000 al 2011 teníamos una, ahora hace poco que tenemos tres y probablemente vengan nuevas carreras de especialización. Y esto tiene que ver con temas que, que trabajo en un, curso, en un curso de grado de la profesión en Ingeniería de Software, pero la llevo a la profesión en Informática en general. Esto... Quizás hay que pensarlo y también el futuro en estos aspectos se puede empezar a marcar desde el Instituto de Computación o de otros lados también, por supuesto, es cómo se relaciona el futuro en cuanto a distintas especializaciones profesionales con las habilitaciones y las licencias. Me refiero a ejercer la profesión. ¿sí? Eh, puse a, a propósito lo de medicina. Si sos cirujano, podés hacer ciertas cosas, pero si no lo sos... En principio no. Y está eh, legalizado, digamos. En Estados Unidos, hace unos años, no recuerdo bien cuántos, y 1999, quizás me estoy confundiendo, eh, Texas fue el primer estado que puso una ley que para construir software crítico, software del que hablábamos, o que yo entiendo por lo menos que se va a venir cada vez más de forma masiva en lo cual equipos de desarrollo que hacen software crítico al menos deben tener un ingeniero de software licenciado. Si no lo tienen, no lo pueden desarrollar. Y estas son cosas que deberíamos estar pensando o que podríamos estar pensando. Bien, este es un poco un tema que también voy a pasar de forma muy breve que está fuera de las tres cosas que yo les decía, investigación, enseñanza, relacionamiento con el medio, pero que quería mencionar. Para mí, no sé cómo decirlo bien, a esta altura estamos llegando tarde, pero además de que estamos llegando tarde, a esta altura es imprescindible tener computación en secundaria. No, no lo puedo hacer de otra manera. Eh, cuando Silvia, empezó, Silvia da Rosa empezó a decir cosas de estas hace unos cuantos años ya atrás, eh, llegábamos en hora y estaríamos en boletines de preocupación que tiene Estados Unidos. Esta es una parte de ese boletín. Lamento que no, la resolución que encontré era mala. Pensé que se iba a ver un poco mejor. Donde Estados Unidos en ese boletín, no me acuerdo quién, quién era, creo que es... Eh, la IEEE que hacía el boletín marca que se está llegando súper tarde a la introducción de la computación en ámbitos de enseñanza primaria y secundaria y menciona varios países que lo están haciendo bien: Israel, Escocia y un par más, Francia y uno más, que no recuerdo ahora. Y podríamos, yo creo que podríamos haber estado ahí si nos hubiésemos escuchado y entendido más. Pero bueno, no llegamos, pero lo que sí es seguro es que lo estamos intentando. Desde el Instituto de Computación logramos poner en la Agenda Digital 2020 un punto que dice en particular estudiar la posibilidad de incluir en secundaria la computación. Para mí es un tema central, para el país sin duda, pero yo entiendo que también para el instituto, si bien no tenemos por qué estar abocados todos a este tema, ni lo vamos a estar y es razonable que no sea así, pero entiendo que es un tema central para el Instituto de Computación. En ese trabajo, lo que pensamos con, con Silvia son dos aspectos fundamentales, que es ayudar a la formación de los formadores en informática, ayudar a la construcción del plan de formación de los formadores, que ya hay un profesorado de informática en el INET, ayudar a mejorar ese plan, ese programa. Y por otro lado, también ayudar en la construcción de los programas de computación que debería haber en secundaria. Por si las dudas, creo que quedó claro, pero me estoy refiriendo a las ciencias de la computación, que yo le llamaría computación y nada más, ¿sí? como puede estar biología, matemática, física, química, geografía, historia en secundaria. Yo me podría hacer la pregunta al revés, ¿por qué está matemática y no está computación? ¿Por qué forma más la matemática a un ciudadano que la computación? ¿Por qué esta historia y no computación? A esta altura yo creo que me podría hacer esa pregunta. Por supuesto que tengo un montón de respuestas para decirles por qué también tiene que estar matemática, por qué también tiene que estar historia, etc. ¿Sí? Pero es un debe que tenemos como país, por lo menos es mi impresión, y me parece que hay que intentar por varios medios diferentes que esto se logre. Bien, y lo último... Que quería comentar es que el futuro no es, si bien podemos predecir ciertas cosas, hay cosas que probablemente sí vayan a ser de cierta manera y no se puedan cambiar o modificar. Yo creo que en términos generales el futuro no es, lo vamos construyendo día a día. Imagínense que todos nos ponemos de acuerdo en el planeta Tierra y todos dejamos de hacer hoy lo que estamos haciendo. El futuro seguro que no va a ser, estoy diciendo una, una ridiculez a propósito, No el futuro no va a ser lo que se, se pensaba que era. Entonces, yo estoy convencido que el futuro justamente lo construimos día a día, que puede haber imprevistos, puede haber situaciones sorpresas que nos vienen mal, otras que nos vienen bien, y que cada día tenemos que trabajar juntos. Y acá hablo, sí, directamente, por un lado, al Instituto de Computación, a, bueno, a los docentes del Instituto de Computación, pero también me refiero a todos, ¿sí? Instituto de Computación, Ani, porque está Fernando por ahí, este, etcétera, 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 la industria, todos los actores que ustedes quieran agregar. Tenemos que trabajar juntos día a día intentando construir un futuro mejor, un futuro diferente, el futuro que estamos intentando proyectar en nuestras cabezas. Yo creo que hasta ahora, bueno, capaz que antes de decir esto digo otra cosa. Eh, yo termino, Dani. En la mesa, cuando dimos la bienvenida, una cosa que quería hacer era no mencionar nada acerca del instituto, ¿sí? Me parecía que estaba bueno que los demás dijeran cosas acerca del instituto y no nosotros hablar de, noso de nosotros mismos. Y, y cuando armamos la mesa, la mesa que tuvimos hoy, la mesa redonda de discusión, había una única regla que es ninguno de los integrantes de la mesa, salvo el moderador, pueden ser del instituto de computación, ¿sí? Pero ahora me voy a tomar el atrevimiento de decir algo muy breve. Creo que lo hemos hecho bien en estos 50 años. Más allá de un montón de dificultades y de un montón de visiones, somos 140 docentes presupuestados, más 20 más contratados, 160 docentes. Obviamente no vamos a poder tener siempre las mismas visiones. Creo que hasta ahora lo hemos hecho bien, pero creo realmente que si nos logramos entender más, incluyendo a todos los actores, lo podemos hacer. Muchísimo mejor. Entonces, bueno, sí, es difícil de ver el futuro, se mueve, pero es justamente por eso, porque el futuro no es el futuro, lo estamos construyendo entre todos. Por último, quiero agradecer a quienes eh, se tomaron un tiempo para mirar las, las slides estas y, y hacerme comentarios. Héctor Cancela, Lucila, Lucía Camiloni, eh, Silvana Moreno, Lucila, no me acuerdo si lo vio también, eh, ¿Quién más lo vio? No me acuerdo. Bueno, Silván. Ah, Laura González y Omar Viera. Gracias a todos. Bueno, ahora vamos a terminar con un show musical. En realidad tengo que hacer tiempo mientras el resto de mis compañeros este, ordena todo. Eh, el tiempo lo tengo que hacer sobre todo para la gente que nos está mirando. Online, ustedes yo sé que no se van a ir porque después tenemos un brindis y estamos todos con hambre, pero para la gente que nos está mirando online eh, nada tengo que rellenar para que no se levante y se vaya, así que lo que se me ocurrió es simplemente hacer como que que se les corta la comunicación y eso en realidad van a pensar que bueno que son problemas simplemente dan de antel. Este, y no es que es una cuestión acá. Bueno, eh, mientras arreglan todo, simplemente les quiero dar las gracias por estar aquí hoy, por estar ayer también. Ayer creo que más o menos tenemos la misma cantidad de gente. En un momento, ayer hubo más de 200 personas seguro. Debemos andar en ese número hoy día. Espero hayan disfrutado estos dos días tanto como los disfruté yo. Han sido realmente muy buenos por las charlas que hemos tenido y por el espacio que se ha dado de encuentro y de conocer a nueva gente, de hecho. Eh, les agradezco absolutamente a todos, espero hayan disfrutado, sigo estirando y diciendo cosas, muchas gracias a todos, me faltaba decir, espero lo hayan disfrutado, muchas gracias a todos, espero lo hayan disfrutado, eso es para simular el que se repite el, el video y lo que vamos a, a recibir ahora es un espectáculo. De un cuarteto de cuerdas formado por dos violines, un violonchelo y una viola. No, Alfredo, por favor, tú, quédate ahí, quieto. Que tiene el nombre de Cuarteto Enigma. Les pregunté, ¿y por qué el nombre? Me dijeron, ¡Ah! <laughs> y nos van a tocar dos obras. El primero va a ser un divertimento para cuerdas número 3 de Mozart y el segundo es un andante festivo Sibelius. No sé dónde se encuentra el cuarteto. Capaz que ordenamos todo y no vino. Digo eh, eh, que ¿Sí? sigo que entren, que entre el cuarteto de cuerdas, por favor, le damos un fuerte aplauso. solamente quiere decir algo, el, el, el más raro del grupo es docente del INCO, a quien afectó la, la computación, no, no tanto como para no estar a este nivel tocando en el cuarteto. E aí thank you Eh, bueno, muchísimas gracias a todos y vamos a disfrutar de un brindis. Y ya que estamos, mañana en este mismo lugar, 20 horas, está el primer Festival Sudamericano de Monólogos Científicos. Y ustedes claramente son un público eh, objeto, nerds. Así que si quieren los esperamos, apto todo público, gratuito y todos esos, etc. Muchísimas gracias por todo y vamos al brindis.